Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 1 del curso Presentación y Elaboración de Tesis Profesionalmente. Mi nombre es Carlos Antonio Orantes Hernández y durante las próximas 10 sesiones que consta este curso, seré su guía, su asesor, su coach, su tutor, su entrenador o asesor, como ustedes quieran verlo, durante este curso. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra primera sesión, propiamente. Vamos a dar indicaciones, generales para que tengamos una completa armonía. Voy a explicar cómo va a ser la metodología de trabajo de este curso, propiamente, para que estemos en completa, sintonía. Como les dije anteriormente, mi nombre es Carlos Antonio Orantes Hernández. Yo soy politicólogo, soy egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo me gradué en el año 2000, propiamente. Tengo 24 años de experiencia en el área de docencia universitaria. Actualmente tengo una maestría en procesos educativos con énfasis en educación virtual, siempre por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tengo una segunda maestría en lo que es el área de procesos educativos y gestión en calidad educativa por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala y formo parte del tercer ciclo del doctorado en investigación en la Universidad de San Carlos de Guatemala, esperando culminar este año el ciclo de doctorado en el área de investigación. Esa es así a grosso modo mi currículum, no es este el curso para estar hablando propiamente de mi persona, sino que es lo que a ustedes les interesa propiamente en sí, que es el curso. Sí quisiera pedirles un gran favor, específicamente. Por favor, quisiera que estuvieran cerrados sus micrófonos y tuvieran cerradas sus cámaras para poder hacer el proceso de transmisión lo más ágil posible en ese sentido. Entonces, les suplicaría a aquellas personas que tienen abiertas sus cámaras que por favor la apaguen, a ver si pueden ver muy bien la presentación y poder enfocarse propiamente a ese apartado. Igual, los que tengan propiamente el proceso de micrófono abierto, también se les suplica cerrarlo específicamente. Vamos a iniciar así a grosso modo, explicando qué es lo que se va a abordar en este curso propiamente. Yo trabajo como coordinador del área de elaboración de tesis de la Universidad San Pablo. También soy coordinador del área de tesis y de EPS de la Universidad Internaciones, propiamente, y coordinador del área de tesis de la Escuela de Negocios Comerciales, en ese sentido. En este momento yo estoy haciendo una transmisión a través de mi canal de YouTube. En ese sentido, porque también están los de la Universidad San Pablo que están llevando este curso propiamente. Tenemos varias alianzas con varias universidades en el cual propiamente tienen la admisión a este curso, además de los que están aquí en la San Carlos, en ese sentido. Y que también aquí hay personas de distintas facultades y de distintas unidades académicas. Entonces, sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas al ciclo 49º, propiamente del área de cursos libres por parte de la Universidad San Carlos de Guatemala. Este curso yo lo he impartido en los últimos 6 años. Antes del año 2020, en los años 2017 y 2018 y 2019, lo impartía en el IGLU de la zona 12, propiamente. A raíz de la situación de la pandemia, pues se hubo necesidad de ver la educación virtual y en los últimos 4 años lo he estado transmitiendo a través de la forma virtual y como las que ustedes tienen en este momento. Este es un curso propiamente de actualización. Es un curso que les va a permitir a ustedes recordarse o actualizar el proceso de cómo se debe de presentar una tesis. Vamos a aprender nuevas tendencias, nuevos campos que se necesitan en esta área propiamente, porque ustedes ya están en esa fase de culminar sus estudios, o están iniciando, o están en la fase de elaboración, o están a punto de terminar propiamente su tesis en ese sentido.
Entonces, esta es parte del proceso que ustedes van a aprender. Este curso lo podríamos llamar predopéutica de tesis en ese sentido, pero para no confundirlo con el curso de predopéutica que ustedes llevan en su facultad o que ustedes llevan en su universidad, le colocamos este nombre de presentación de tesis. Quiero hacer una aclaración previa y para eso la sesión está siendo grabada. Las sesiones en los cursos libres del área de ingeniería siempre se graban. Después les voy a compartir en dónde va a quedar la sesión para que si ustedes quieren volver a verla. Entonces, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el programa de cursos libres, la Facultad de Ingeniería, y en este caso mi nombre, Carlos Antonio Brantes Hernández, queremos explicarles algo. El hecho de que usted lleve y gane este curso libre, propiamente por eso es curso libre, no significa que se le esté aprobando su tesis. Usted deberá llevar todos los procesos administrativos y burocráticos correspondientes en el debido tiempo y en el debido proceso en su unidad académica, en su facultad, en su centro regional, en su universidad. Entonces, quiero aclarar esto. Son 10 sesiones en las cuales nosotros vamos a aprender o vamos a recordar cómo hacer una tesis en ese sentido. Pero el hecho de que usted gane este curso, porque este curso, para que usted pueda optar al diploma que le entrega la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe de ganar con 71, 71, 71 puntos. Después vamos a explicar todo el procedimiento para poder optar propiamente a ese diploma que se les estará entregando al finalizar este curso. Entonces, esa es una característica que quede bien claro, por favor. No tiene el hecho de que usted gane este curso, no tiene nada que ver con los aspectos administrativos y burocráticos que le corresponden ya en su unidad académica. Entendido esta base propiamente, vamos a iniciar con lo que es el aspecto de la descripción del curso y vamos a iniciar propiamente con las características metodológicas que vamos a abordar propiamente en lo que es este andamiaje. Como les dije, mi nombre es Carlos Antonio Orantes Hernández, que logran ver ahí propiamente, este es así a grosso modo una reducción de lo que es propiamente mi actividad profesional. Estoy en el segundo ciclo del doctorado de investigación en el área de docencia universitaria y también tengo dos maestrías y la licenciatura en ciencia política. Algunos de ustedes, pues así con toda educación y con todo respeto, algunos de ustedes todavía no habían nacido cuando yo ingresé a la universidad. Yo soy carné 91, pues en ese sentido. Y no me siento viejo, pues en ese sentido. Sino que nos hemos ido actualizando y es lo que yo les invito a ustedes también a actualizarse en ese proceso. A continuación, voy a mencionar las fechas que vamos a estar abordando propiamente en este curso, para que usted las tome en cuenta en ese sentido. Vamos a iniciar el día de hoy, 24 de febrero, con el tema tipos de trabajos académicos. Vamos a estar viendo cuáles son los diferentes tipos de trabajos académicos que se presentan en la universidad o en las universidades para poder graduarse en ese sentido. El día 2 de marzo, o sea, la otra semana, vamos a estar viendo cómo elegir un problema de investigación o como la gente dice, cómo elegir un tema de tesis. Vamos a estar viendo propiamente los diferentes tipos de tesis que ustedes pueden presentar dentro de su unidad académica o universidad. Vamos a estar viendo cuál es la función del asesor, vamos a ver cuál es la función del revisor, del encargado o de la unidad de metodología y cuáles son sus derechos y obligaciones que tiene usted como estudiante, en ese sentido. Luego, el día 6 de marzo, vamos a estar, perdón, el día 9 de marzo, vamos a estar viendo el tema, cómo se elabora el anteproyecto, protocolo o diseño de investigación. Y ahí vamos a estar viendo el marco conceptual. Vamos a aprender cómo se elaboran los antecedentes del problema, cómo se elabora el diagnóstico del problema, cómo se elabora el planteamiento del problema, cómo se elabora la justificación, la delimitación y cómo se elaboran objetivos. En los objetivos dentro de una tesis son objetivos generales, específicos y objetivos temporales en ese sentido. Luego, el 16 de marzo, vamos a estar viendo
lo que es la base teórica o cómo se elabora el marco teórico, en un sentido. Y vamos a aprender también a cómo utilizar la biblioteca. Y vamos a aprender también a utilizar diferentes metabuscadores para que ustedes aprendan al desarrollo de cómo hacer propiamente ese apartado del marco teórico, en ese sentido. Ojo a estas fechas, ojo a esta fecha. El 23 de marzo al 6 de abril no hay clases porque estamos en Semana Santa, en ese sentido. Estamos en etapas previas de Semana Santa, la Semana Santa propiamente, y estamos regresando hasta lo que es propiamente el día 6 de abril. Regresamos nuevamente hasta el 6 de abril. Ahí vamos a estar viendo un tema muy interesante y un tema que les va a servir mucho a ustedes. El uso de inteligencia artificial en la elaboración de tesis. Vamos a aprender cómo ustedes pueden utilizar inteligencia artificial, ChatGPT y Gemini propiamente para que ustedes aprendan o para que ustedes conozcan ese proceso de desarrollo de la tesis. Eso lo vamos a estar viendo el 6 de abril. Luego el 13 de abril vamos a estar viendo cómo se elabora el marco metodológico en ese sentido. Ahí donde usted va a aprender y usted va a recordarse algunos aspectos que tuvo que haber aprendido en los cursos de técnicas de investigación. La mayoría de personas cuando hacen su tesis solo hacen entrevistas o encuestas. Aquí nosotros vamos a ver 20 técnicas que les pueden servir a ustedes para elaborar su tesis. Vamos a aprender a ver mesas redondas, paneles, foros, focus group, vamos a ver estudios de casos, vamos a ver test propiamente y lo que la mayoría pues les gusta hacer, lo que es entrevistas y encuestas. Pero también vamos a aprender a cómo hacer los cuestionarios. Vamos a ver los diferentes tipos de preguntas que se pueden hacer para que cuando usted haga su trabajo de campo pueda desarrollar bien su trabajo en ese sentido. Luego, el día 20 de abril, vamos a estar viendo el marco administrativo, cómo usted debe de organizarse para desarrollar propiamente ya su trabajo de investigación en forma personal. Ahí vamos a aprender a elaborar cronogramas y vamos a aprender a elaborar presupuestos para el desarrollo de la tesis. Y vamos a ver cuáles son los recursos, tanto humanos, técnicos, que usted necesita para desarrollar propiamente su trabajo. Luego el 27 de abril vamos a ver el tema, esto sí póngale mucha atención en esta área también, esto lamentablemente en ninguna de las 14 universidades se da, pero aquí sí lo vamos a aprender, lamentablemente pues solo es en una clase, pero vamos a tratar de hacerlo más conciso, es redacción de tesis. Vamos a aprender cómo usted debe de redactar la tesis propiamente, para que cuando usted propiamente ya esté haciendo su trabajo o su informe final, pues pueda elaborarlo de una manera profesional en ese sentido. Luego, el 4 de mayo, ojo a esto, según la programación de cursos libres, este curso termina el 4 de mayo. Lo vamos a extender una semana más para que nos dé cabal las 10 sesiones en este sentido. Entonces, el 4 de marzo vamos a estar viendo el tema del plagio, cómo lamentablemente muchas personas utilizan el plagio o la piratería para hacer tesis en ese sentido o cualquier tipo de trabajo académico. Y estamos terminando una semana después de lo que tenemos, de lo que está programado en el área de cursos libres. O sea, vamos a estar terminando el 11 de mayo. Ese es cuando terminamos este curso y ahí vamos a estar viendo cómo se elabora el informe final de tesis y cómo se hace la defensa de un examen público de tesis. Ahí les voy a dar ciertos tips para que cuando ustedes lleguen a esa fase de poder defender su tesis, pues puedan de alguna forma presentarla profesionalmente con gallardía y con valentía, con personas inteligentes como mujeres y hombres empoderados que son ustedes en ese sentido. Entonces, eso es a grosso modo lo que vamos a estar viendo en estas 10 sesiones. Lamentablemente, por factor tiempo, por lo de Semana Santa, este curso siempre lo hemos dado en 14 sesiones. Pero ahora se acorta a 10 sesiones, en ese sentido. Siempre donde hay mayor cantidad de sesiones es en el segundo semestre, propiamente. Pero ahí para que usted esté sabido en ese apartado. Entonces, eso es lo que va a ser propiamente en sí el contenido de este curso, propiamente. Eso es así a grosso modo las fechas importantes. Ahorita está apareciendo en la presentación de ustedes propiamente las formas en el cual ustedes podrán tener algún tipo de comunicación con mi persona.
aparecen los dos correos, aparece el correo personal y el correo institucional, por si usted desea tener algún tipo de comunicación con mi persona. No hay ningún problema, ahorita voy a explicar eso. Luego aparece en la parte central el aula virtual. Todos los que están debidamente inscritos y asignados en este curso, y te voy a explicar eso propiamente, van a tener acceso a partir del 1 de marzo propiamente al aula de WEDI de la Facultad de Ingeniería. WEDI significa Unidad de Educación a Distancia de Ingeniería. No se preocupen, está bajo la modalidad de Moodlet, la que ustedes siempre han manejado propiamente en su unidad académica o en su facultad, en ese sentido. Entonces, aquellos que están debidamente inscritos y asignados van a tener acceso a esta plataforma. Yo les voy a indicar cuándo ya pueden ingresar, en ese sentido. Recuerden, a partir del 1 de marzo van a poder ustedes poder ingresar. Ahí aparece la dirección propiamente, les va a llegar a su correo propiamente la indicación, o yo les voy a indicar cuándo ya pueden ingresar en ese sentido. Si tuvieran algún tipo de problema con el curso, tuvieran algún tipo de duda respecto a los cursos de ingeniería propiamente, cursos libres, ahí aparece el correo de cursoslibres@ingenieria.sac.edu.gt para que ustedes puedan plantear sus interrogantes o sus dudas que tengan respecto a esa situación. Dice bien, pues lo que les voy a decir ahorita propiamente. Aquí hay dos tipos de personas en ese sentido. Están aquellas personas que se inscribieron, ¿se recuerdan cuando ustedes vieron la convocatoria en la página de programas de cursos libres? Y ustedes llenaron un formulario ahí propiamente, donde le pedían ciertos datos y a su correo pues les indicaban de que usted estaba inscrito. Muchas personas empezaban a decir, a mí nunca me llegó el link propiamente, o nunca me llegó el acceso a ese sentido de parte de los cursos libres en los cuales yo me inscribí. En el curso, en las áreas de cursos libres de ingeniería no se manda link, se les mandó un link después, una o dos semanas posteriores, que es donde ustedes recibieron el acceso para poder entrar a lo que es la página de cursos extracurriculares USAC, en este sentido. Y ahí tuvieron que asignarse el curso. Usted sabe que en la universidad se debe de uno de inscribir y luego asignarse el curso propiamente, que es donde está la mayoría de ustedes que tienen acceso. Ahí ustedes se inscribieron, pero se asignaron en ese sentido y ahí les permitía tener ya el acceso a la sala de Meet, que es donde ustedes están en este momento. Ustedes pertenecen a la sección A. El curso tiene un horario de la siguiente forma: 14:40 a 16:40. A veces nos vamos a extender un poco. Este curso siempre tiene dos horas de programación para que usted vaya guardando su tiempo en ese sentido. Más adelante, propiamente yo les voy a colocar el enlace de mi canal de YouTube, que es donde yo me encuentro en este momento, por si ustedes quieren volver a ver la sesión grabada. Si ustedes en algún momento tienen que abandonar la sesión, no se preocupen, la sesión está siendo grabada, yo les voy a compartir el canal propiamente para que ustedes puedan ver la sesión que se está haciendo el día y cada una de las 10 sesiones. Bueno, eso es para aquellas personas que están debidamente asignadas y que están debidamente inscritas. Pero también aquí hay otras personas que consiguieron el enlace de la sala de Meet. Son bienvenidos y bienvenidas. Y si usted quiere compartir el enlace, compártalo. Siguiendo el eslogan de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ir y enseñar a todos. La capacidad de esta sala es ilimitada. No estoy utilizando un correo personal en ese sentido. Los correos personales para entrar a la sala de Meet se tiene capacidad de 100 personas. Aquí no. Usted quiere compartir y usted considera que este curso le puede ayudar a algún compañero o a alguna persona que esté en proceso de tesis, compártale la sala de Meet en ese sentido, para que pueda estar presente en las 10 sesiones. Este curso yo lo doy en dos secciones, sección A, que son ustedes los sábados, y sección B, que lo damos los martes de 17:20 a 19:20. Ese es el curso de elaboración de presentación y elaboración de tesis. También doy el curso de elaboración y presentación de EPS o ejercicio práctico supervisado. Sección A en los sábados, propiamente sección A en los sábados de 19:30 a 21:30 y los jueves sección B de 17:20 a 19:20. Eso es lo que tenemos las dos secciones. Yo sé que ya van a empezar a preguntar, y por ahí creo que ya alguno ya empezó a hacer esto.
La asistencia. Pongan atención a esto. No se preocupen por asistencia. Aquí no se va a pasar ningún formulario de Google propiamente para que usted lo llene. Automáticamente a mí, cada vez que ustedes ingresan a la sesión, cada vez que ustedes aparecen en la sesión de la clase, Meet me pasa la asistencia de ustedes. Me llega un informe por Excel propiamente, donde está su nombre, está su correo, aparece la hora de ingreso, la hora de abandono y si usted nuevamente se volvió a conectar. No se preocupen por asistencia. Póngale atención a la clase, automáticamente Meet está pasando asistencia. Entonces no estén con aquel de que el formulario de asistencia, se empieza a llenar el chat y no le ponen atención propiamente al curso. Entonces automáticamente el Meet pasa la asistencia en ese sentido. Otra observación, no es necesario, ojo, no es necesario crear grupos de WhatsApp o de Telegram en ese sentido. No es necesario. Como les dije, las personas que están debidamente inscritas y asignadas van a tener acceso al aula virtual de ingeniería, Webi, y ahí va a estar todo el material de apoyo. Ahora, aquellas personas que no están inscritas o que no están asignadas y que consiguieron el enlace, son bienvenidos. A ellos se les creó o se les va a pasar más adelante el código para poder adherirse a Klapsum. Pero repito, solo es para las personas que no están inscritas y que no están asignadas. Los que les llegó el enlace a través de la invitación que les hice yo a su correo, a ellos van a tener acceso a Webi. Ahí va a estar el mismo material. No les recomiendo, por favor, creación de grupos de WhatsApp ni de Telegram, porque, según sencillamente, está prohibido por el área de cursos libres, está prohibido por la universidad. Yo sé que en otros cursos sí lo hacen, pero eso ya es cosa ya de ellos. Pero aquí no, no hay necesidad de crear eso en ese sentido. También, si ustedes van a descargar el material de apoyo, tanto en aula virtual como en Klapsum, en ese sentido, les recomiendo que lo hagan a través de una computadora, porque el material pesa demasiado en ese sentido. Si ustedes lo descargan a su celular, solo con uno de los documentos les llena la memoria. Entonces, por eso les recalco, si van, bajen todo el material, yo se los voy a compartir. Hay suficiente material en ese sentido para que usted se actualice y usted vea cómo se elabora realmente una tesis. Pero hágalo desde una computadora, en ese sentido, en ese apartado. Bueno, referente a la metodología, ¿cómo vamos a dar la clase? La clase está dividida de la siguiente forma. Siempre cuando vamos a iniciar, vamos a dar 5 a 10 minutos de información, como la que estamos dando en este momento. Luego de los 10 minutos, vamos a estar dando ya propiamente la clase. Hoy vamos a tener ya nuestra primera clase, en ese sentido, que es con el tema, lo que es la elaboración de diferentes tipos de trabajos académicos. Al terminar la clase, propiamente, yo me da un poquito de tiempo, yo me despido de la Universidad de San Pablo, regreso con ustedes a la sala de Meet y ahí les habilito el área del chat y les habilito el micrófono para que puedan hacer sus preguntas en ese sentido. Ahorita, para los que están de la Universidad de San Carlos o que están a través de cursos libres, pierdo el chat porque estoy a través del canal de YouTube en ese sentido. Entonces, solo veo que la gente escribe ahí, pero no les puedo responder en ese sentido. Hasta al finalizar la clase vamos a estar respondiendo todas sus preguntas que ustedes tengan. Algo que sí les voy a pedir en este caso es, sáquenme el jugo, como decimos en buen chapín, pregunten. Eso es parte de la característica de este curso. Sáquenme el conocimiento que tengo. Vuelvo a repetir, ya tengo 24 años de experiencia en el área de docencia universitaria, tengo una licenciatura, 2 maestrías, estoy en el proceso de doctorado, les puedo servir, puedo ser un granito de arena en la playa de su vida académica, les va a servir este curso. Como repito, este curso le he dado los últimos 6 años, muchos de los estudiantes que ya se han graduado han llevado este curso y les ha servido bastante, como igual el curso de EPS, el cual también imparto en ese sentido, en ese apartado. Bueno, entonces, eso es a grosso modo, como decíamos, el horario va a ser de 14:40 a 16:40, para que ustedes tengan ahí propiamente su tiempo. Sí le pediría un favor muy especial a muchas personas, que por favor
tratarán de ser puntuales. Un buen profesional tiene que ser una persona puntual. El curso comienza a la determinada hora. La razón es porque tengo que, en algunos casos, tengo que estar admitiendo a personas y es incómodo ese proceso. A su correo, yo les envié la invitación. Ustedes le dieron, propiamente cuando abrieron su correo, la mayoría lo hicieron en ese sentido, le dieron sí a la invitación. Y automáticamente ustedes cuando dan sí, ingresan a la sala de Meet y nadie les está dando el acceso. Propiamente. Ustedes ya entran directamente. Pero algunos todavía no han aceptado la invitación. Revisen su correo propiamente. Ahí está mi nombre propiamente, de Carlos Antonio Durantes Hernández. Le hace invitación al curso de tesis para el día sábado. Díganle que sí y ya entran ustedes directamente en esa situación. Bueno, eso es así, a grosso modo, propiamente, la información respecto al curso. De todos modos, voy a repetir la información al finalizar la clase para aquellas personas que entraron un poco tarde, pues, en ese sentido. Bueno, vamos a iniciar propiamente ya con lo que a ustedes les interesa, con lo que a ustedes les incumbe, que es propiamente ya el curso en sí. Miren, la elaboración de una tesis no es algo complicado, pero tampoco es algo fácil, sencillamente. La elaboración de una tesis requiere diferentes elementos, diferentes factores que inciden en que usted propiamente pueda elaborar este último trabajo. Ahí vamos a ver más adelante en sí cómo es la tesis, propiamente, y vamos a ver los diferentes tipos de trabajos. Para elaborar una tesis se necesitan tres factores. Número uno, tiempo. Ojo a esto. Yo sé que más de algunos se va a molestar con esto que les voy a decir ahorita, pero es la realidad, es la verdad. En ese sentido. Para elaborar una tesis necesitamos alrededor de 12, 14, 16, 18 o 24 meses de trabajo. Haciéndola bien, pues, en ese sentido. Haciéndola con esa vocación, con ese interés, con esa pasión, en ese sentido. Habrá alguno que me podrá decir, no, licenciado, yo no estoy de acuerdo con que yo me voy a llevar 12 meses o 14 meses para hacer la tesis. Yo puedo hacer la tesis en 3 meses. Entonces viene uno y le pregunta, ¿cómo está eso usted? ¿Cómo puede hacer una tesis en 3 meses? Es que yo me llevo de tú a tú con los miembros de la junta directiva de mi facultad, o yo me llevo de tú a tú con los miembros del consejo directivo de mi facultad, o me llevo de tú a tú con el decano. Órale, pues, qué bien, felicitaciones. Aproveche esos contactos. Pero el 99.99% de las personas que hacemos una tesis no tenemos esos contactos. Y debemos llevar todo en un debido tiempo y proceso. Y es lo que usted va a aprender en este curso. Porque yo no sé cómo usted vea la tesis. Hay dos formas de ver la tesis. Uno, como un formalismo, como un requisito. Tengo que hacer la tesis porque si no me gradúo. Me lo pide la universidad y me lo pide la facultad. La voy a hacer solo por salir del paso. Está bien, pues. Es su forma, es su cosmovisión en ese sentido. Pero hay otra forma de ver la tesis. La tesis la podemos ver como una inversión a mediano o a largo plazo. La tesis le va a abrir muchas oportunidades laborales, profesionales y académicas en ese sentido, porque usted se va a volver, y eso sí se los voy a repetir a lo largo de este curso, usted se va a volver experto en la problemática que usted está trabajando, y eso que les quede muy bien. En las tesis no se trabajan temas, se trabajan problemas de investigación, y usted tiene que ser experto en esa problemática. Y eso nos conduce propiamente al segundo factor, a la organización. Yo entiendo, porque todo lo hemos pasado, yo entiendo que aquí la mayoría trabaja. La mayoría tiene compromisos en ese sentido. Yo no sé cómo usted se vaya a organizar para hacer la tesis. 1 hora o 2 horas diarias. 1 hora o 2 horas a la quincena. 1 hora o 2 horas a la semana. O cuando tenga tiempo. No sé. Eso ya es decisión de usted. Usted sabrá cómo se organiza. Aquí todos tenemos compromisos laborales, compromisos estudiantiles, compromisos de pareja, compromisos de familia, compromisos religiosos, compromisos deportivos. Excelente, pues felicitaciones. Es nuestra vida, pues, pero debemos de darle también un interés a la tesis. Están a punto de graduarse, en el sentido. Yo sé que aquí hay algunas personas, hay unas 2 personas o 3 personas aquí que están haciendo tesis de maestría y saben precisamente ese proceso. Requiere organización, requiere planificación, en el sentido. Voy a decirles algo, por ejemplo, aquí hay personas de administración, pero creo que todos hemos llevado esto en algún momento. Creo que todos hemos escuchado etapas del proceso administrativo.
Esas etapas del proceso administrativo se aplican a la tesis. Planificación, planeación, control, feedback, retroalimentación, cronogramas propiamente. Y eso es lo que vamos a aprender propiamente en este curso. Pero también hay otro factor, y eso es muy lamentable en algunos lugares. Para hacer la tesis, también tome en cuenta la burocracia de su facultad o la burocracia de su unidad académica o de su universidad. Lamentablemente, hay algunas universidades privadas que son más burocráticas que la San Carlos. Aquí viene el famoso dilema en ese sentido. En algunas unidades académicas, pero en algunas en universidades, los ven a ustedes como clientes. No quieren que ustedes se vayan. Y les ofrecen el famoso paquete de la maestría. En ese sentido, miren, no haga tesis, siga continuando sus estudios. Porque no le conviene a estas universidades privadas que usted se vaya porque se les va un cliente. Y ustedes saben que una maestría en una universidad privada, pues es cara. En ese sentido. Y de todos modos, usted tiene que, al finalizar la maestría, tiene que hacer tesis. De la tesis no nos escapamos en ese sentido. Y de todos modos, durante esos 2 años, usted no va a poder ejercer su profesión, porque todavía no está graduado en ese sentido. Entonces, tiene que esperarse hasta que saque esa bendita maestría, en ese sentido, para poder ya ejercer su profesión. Entonces, ese es el gran dilema en algunas universidades privadas. Ah, pero tampoco la San Carlos se queda atrás, en ese sentido. Hay unidades académicas, no las voy a mencionar propiamente, hay una escuela propiamente y hay 2 facultades que son muy burocráticas. Para presentar un punto de tesis se vuelve tedioso, se vuelve aburrido, se vuelve desesperante en ese sentido, porque el bendito señor de la unidad de tesis o la señora de la unidad de tesis, hay que convencerlo con el proyecto que usted lleva. Y a veces, lamentablemente, el estudiante no va bien preparado. Eso lo vamos a estar viendo más la otra semana, en el sentido, cómo presentar ese punto de tesis para que a usted se lo puedan aprobar, en el sentido. A raíz de la situación de la pandemia, propiamente, en la mayoría de universidades, pues se crearon aulas virtuales. Y en el cual pues se tenía mayor proceso, supuestamente iba a ser más ágil el proceso de burocracia en las universidades, más burocrático se volvió. Porque sucede lo siguiente, habemos 2 tipos de personas, habemos aquellas personas que somos muy buenas para hablar, pero malas para escribir. Por eso vamos a ver en este curso en una sesión de redacción de tesis. No sabemos cómo escribir nuestras ideas, las sabemos hablar oralmente. Y cuando tenemos que subir a la plataforma de nuestra unidad académica o de nuestra universidad, tal vez no sabemos escribir bien y es ahí donde viene el problema del rechazo de las tesis por parte de algunas unidades de tesis o encargados de metodología. Pero hay otras personas al revés, que son muy buenas para escribir, pero malas para hablar, en ese sentido. No pueden desenvolverse oralmente, en ese sentido. Entonces hay que encontrar un punto de equilibrio. Y eso nos conduce a un elemento del cual vamos a estar hablando la otra semana, que es el asesor de tesis. Hay 4 tipos de asesores. No lo voy a poner a profundidad porque eso lo vemos la otra semana. Pero hay 4 tipos de personas que ustedes van a encontrar como asesor. Número 1, aquel asesor que nos va a decir lo siguiente. Tráeme a Miki todo, tráeme todo lo que tenga, yo aquí te la firmo. Somos amigos, somos conocidos, somos familiares. ¿Saben aquellos asesores que solo quieren firmar y no van a leer el trabajo? Ese asesor no me sirve. Ese asesor me va a perjudicar. Ahí lo vamos a ver a más profundidad la otra semana. Luego tenemos un asesor, número 2, que se vuelve un nuevo capataz, se vuelve nuestra nueva mamá o nuestro nuevo papá. En ese sentido. Aquí el que mando soy yo. Y si usted quiere graduarse, tiene que hacer lo que yo le diga propiamente. Si usted quiere graduarse, vaya a tirarse al puente Belice. Y pum, va el otro a tirarse al puente Belice porque quiere graduarse. O sea, no nos dan independencia metodológica. No nos dan independencia para la investigación. A veces estos asesores nos imponen el tema que ellos quieren. Jóvenes, es la tesis de ustedes, no la tesis de él o de ella propiamente. Pero hay mucho asesor así. Luego tenemos un tercer asesor. Lamentablemente hay muchos de esos. Aquel asesor que nos dice, mire, yo voy a ser su asesor de tesis, nos lo nombran, en algunas universidades privadas se lo nombran propiamente, mi nombre es Juan Pérez, yo voy a ser su asesor de tesis y ahí lo veo en el examen final, en el examen de graduación. Sí, licenciado, pero ¿qué tengo que hacer? Ah, yo no sé usted.
Usted es el profesional, a ver cómo se desenvuelve usted. No que usted quiere graduarse, pues averigüe cómo usted tiene que hacer ese proceso. O sea, me lanzan al agua y ni siquiera me lanzan un salvavidas para decirme qué tengo que hacer. O sea, son aquellos asesores que ni se preocupan por uno propiamente. Lamentablemente hay mucho asesor que dicen, a usted es el profesional, a usted le enseñaron ahí en los cursos, a mí solo tráigame el trabajo final, yo aquí se lo voy a probar, pero no me indican cómo debo de hacer la tesis. Y hay un cuarto, ojalá les tocara a este asesor. Aquel asesor que se va a volver coach, entrenador, tutor, que les va a ayudar. Ojo, la palabra clave es ayudar, no que les va a hacer la tesis. Es aquel asesor que se la va a fajar con ustedes, que va a estar con ustedes ayudándoles propiamente en ese proceso. En otros años, muchas personas me han dicho, es el asesor idealista. Ese asesor que a veces cuesta encontrarlo, pero muchos de ustedes van a poder seleccionar a su asesor. Busquen a alguien que conozca del tema, que conozca de la problemática y que los ayude. Alguien que solo me firme, alguien que solo sea un capataz, o alguien que no me vaya a decir cómo hacer las cosas, no me sirve realmente. Pero a veces nos vamos a encontrar con este tipo de asesor. Pero ojalá les tocara el número 4. Ese asesor que se la faja con ustedes. Ese asesor que va a estar con ustedes todos los días. Claro, también hay un proceso de gana y gana en ese sentido. ¿Quién es el interesado en graduarse? Son ustedes en ese sentido. Entonces usted tiene que motivar también al asesor. ¿Y cómo? Entregándole en el tiempo, entregándole en el debido proceso todo lo que se debe, que el asesor les está solicitando. Pero a veces resulta que el asesor está más preocupado por la tesis del estudiante que el mismo estudiante en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese apartado, en esa situación propiamente. Ojalá les tocara a ustedes ese cuarto tipo de asesor. Entonces el día de hoy pues nosotros vamos a iniciar propiamente con lo que es el andamiaje propiamente de la elaboración de la tesis en ese sentido. Vamos a aprender a ver cómo se debe de hacer esa tesis, vamos a aprender cómo se debe de hacer los diferentes tipos de trabajos académicos para que usted se actualice y usted se modernice. Este curso les va a servir mucho. En algunas unidades académicas de la San Carlos y en algunas universidades propiamente, este curso les da créditos en ese sentido. Porque no es para hablar bien de uno, ¿eh? Pero este curso muchos quisieran recibirlo dentro de su propia facultad, porque a veces en algunas facultades, cuando se da el curso de predopéutica de tesis, más se ponen a leer dictámenes o más se ponen a ver aspectos burocráticos, pero no nos enseñan propiamente a cómo hacer en sí la tesis en ese sentido. Esto es lo que usted va a tratar de aprender o de recordarse, porque a veces es un curso de actualización para que usted sepa y usted aprenda propiamente ese proceso. Por eso les vuelvo a hacer la invitación, si ustedes saben de alguna persona que está en proceso de tesis y considera que este curso le podría servir de mucha utilidad, compartan el enlace de la sala de Meet en ese sentido. Todavía, ojo en este sentido, ojo en este apartado, hay algunos cursos del área de ingeniería que tienen todavía habilitado el área de inscripción y el área de asignación para que usted pueda inscribirse y usted pueda optar al diploma en ese sentido, siempre y cuando gane el curso en ese sentido. En algunos cursos fuera del área de ingeniería, pues ya el cupo está lleno. Pero aquí hay espacio suficiente. Como les digo, la sala está ilimitada. Pueden participar la mayor cantidad de personas que quieran. Y ojalá que todos terminaran en ese sentido. Actualmente hay, por ejemplo, cuando yo daba este curso en el área del IGLU en los años 2018 y 2019, en el IGLU llegaba a tener 600, 700 personas. En los años anteriores he llegado a tener en estos cursos 400 a 500 personas. Ahorita hay inscritos y asignados propiamente alrededor de 350 personas, porque este curso se necesita, ¿verdad? Este curso es muy importante para poder aprender ese desarrollo propiamente de la elaboración de la tesis o la elaboración del EPS, pues en el día. Ahorita abordando lo del EPS, yo sé que hay algunas personas que están inscritas en ambos cursos. Quiero hacerles algunas aclaraciones. Hay algunas sesiones, tanto en tesis como en EPS, que son iguales. Por ejemplo, hay algunas personas que están en el curso de tesis y que están en el curso de EPS. Lo mismo que vamos a ver en tesis hoy, lo vamos a ver también en EPS. Las demás sesiones son distintas, pero hay algunas que son iguales. Yo ahí les voy a estar avisando para aquellos que estén en interesados o que estén llevando ambos cursos. Aquí hay personas de universidades de la San Carlos, de distintas facultades y de distintos centros regionales. Este curso va para todas las carreras, no va para una facultad específica. Es para todas. Es el mismo proceso
cómo elabora la tesis. Lo que cambia es el orden de los pasos que le pide su facultad o centro regional. También aquí hay personas de universidades privadas, son bienvenidos, hay personas de la Mariano, de la Regional, de la Rural, de la Mesoamericana, hay personas de la Rafael Andívar, y pues hay personas de la San Pablo, en mi sentido. Es el proceso de cómo se los van pidiendo los pasos en el proceso. Y también hay tres personas que son, hay una persona de El Salvador, hay una persona de México y hay una persona de Uruguay. Para que vean ustedes hasta dónde están llegando estos cursos libres por parte de la San Carlos, en este sentido, este curso es uno de los más apetecidos en el área de cursos libres, propiamente, eso, como no tiene capacidad ilimitada, pues mucha gente se inscribe en ese sentido. Entonces, hagan la invitación a las personas para que puedan participar en este curso. Aquí todos son bienvenidos, aquí no hay distinción si usted es de la San Carlos o usted es de la privada, aquí todos por iguales en ese sentido, en esa situación. Entonces vamos a iniciar ya propiamente en sí con lo que es la clase. Vamos a empezar ya a ver los diferentes apartados. Como les digo, el curso se llama Elaboración y Presentación de Tesis Profesional. Mi nombre es Carlos Antonio Orantes Hernández. Este curso pertenece al área de Metodología de las Ciencias Sociales, propiamente. Este es el sexto año que estoy impartiendo este curso. Este curso lo he dado dos en forma presencial antes del año 2020 y a raíz de la situación del COVID con la situación de los problemas de la San Carlos, pues este curso en los últimos cuatro años se ha dado en forma virtual y hemos llegado a mayor cantidad de personas en ese sentido. Y tanto de los departamentos, los 22 departamentos, los 340 municipios de Guatemala, como propiamente fuera del país en ese sentido. El área de metodología de la investigación, lamentablemente, muchos estudiantes no lo vemos propiamente con tanto interés. Recuerden cuando ustedes estaban en el quinto, séptimo, octavo o noveno semestre. Los cursos de técnicas de investigación o cursos de metodología, mirábamos esos cursos como de relleno, propiamente. Porque no le poníamos tanto interés, porque considerábamos que no eran cursos adecuados a nuestra carrera. Y el problema es cuando tenemos que hacer la tesis o el EPS o cuando tenemos que hacer algún tipo de investigación, en ese sentido. Porque ustedes, cuando ya sean profesionales, van a tener que hacer investigaciones dentro del sector privado o el sector público, en ese sentido. Entonces, es una situación de que a veces el estudiante no le ha dado ese enfoque. Pero también, lamentablemente, también tiene que ver mucho el catedrático, en ese sentido. Hay muchos catedráticos, tanto en la Universidad San Carlos como en las privadas, que no están debidamente preparados para dar los cursos de metodología. A veces es una persona que solo lo fue nombrado propiamente y solo empieza a descargar videos o empieza a dar fotocopias. Usted conoce algunos tipos de catedráticos de esa forma y pues le dice, sí, tu trabajo está bien bonito, tu trabajo está bien chilero. Ahí vamos a ver la otra semana los errores comunes que se cometen a la hora de hacer la tesis. Entonces a veces es inducido por el mismo catedrático o el mismo estudiante o la misma universidad en ese sentido. Entonces, toda esta situación viene a raíz propiamente de que el estudiante ha visto esa necesidad propiamente de actualizarse. Esa necesidad y es en el cual usted está aquí propiamente de querer aprender, de querer hacer esa tesis o querer aprender a hacer ese EPS o cualquier tipo de trabajo académico del que vamos a ver más adelante. Esto, como les dije anteriormente, lleva tiempo, lleva paciencia, lleva dedicación, lleva vocación en ese sentido. Actualmente, muchas personas consideran de que esto de la educación virtual, como la estamos recibiendo nosotros actualmente, es nuevo. Muchas personas se dieron cuenta propiamente que con la raíz de lo del COVID, propiamente, pues tuvimos que actualizarnos tanto alumnos como docentes y personal administrativo de las universidades, o igual del nivel básico y diversificado y preprimaria, tuvieron que adecuarse a la educación virtual. Pero esto de la educación virtual no es reciente. Muchos creen que es del 2020. Esto de la educación virtual viene desde los años 2010. Tanto la Universidad Galileo, la Universidad del Valle y la misma Universidad de San Carlos de Guatemala ya venían manejando educación virtual desde el año 2010, propiamente. Así como ustedes han recibido las clases en los últimos años, propiamente, se habían venido trabajando. La diferencia era la transmisión de datos. Ubiquémonos en el año 2010, pues muchas personas no tenían facilidad de conectarse a internet, en ese sentido. O había que ir a un café internet, propiamente, en ese sentido. O la transmisión de datos era muy lenta. A raíz de lo del COVID, tanto Claro como Tigo y empresas de transmisión de datos tuvieron que actualizarse en ese proceso por lo del teletrabajo y lo de la educación virtual, en ese sentido. Entonces, esto propiamente no es novedoso, no es de hace unos 3, 4 años. Esto propiamente viene desde los años 2010.
y hasta nos podemos ir un poco más atrás en ese sentido. Yo los invito, ojo en este sentido, a que lean mi tesis, en ese sentido. Yo me gradué en el año 2000. Mi tesis era el uso de era educación híbrida y educación virtual y lo que era educación robótica en las ciencias sociales. Y en el año 2000 estábamos hablando de educación virtual. Hace 24 años, claro, el proceso ha cambiado, los programas y los software han cambiado. No es lo mismo lo que nosotros mirábamos allá en el 2000 a lo que ustedes están viendo actualmente. Pero muchas personas consideraban de que esto era fantasía, ciencia ficción en el sentido. ¿Cómo voy a aprender a recibir mis clases de primaria o básico, diversificado en la universidad a través de una computadora o a través de un teléfono inteligente o a través de una tablet? Esto viene desde los años 2000 y hasta podemos ir más atrás todavía en ese sentido. Ustedes pueden preguntarle a su papá, a su mamá, o le pueden preguntar a sus abuelos propiamente. Sus abuelos, allá en los años 50, 60, 70 del siglo XX, propiamente, llevaban educación virtual. Uno me va a decir, a ver, ¿cómo está eso? En los años 60, 70 no había internet. Pero la educación virtual era de otra forma, propiamente. Sus abuelos, sus papás sacaban, por ejemplo, con todo respeto, sacaban la primaria o la educación por correo, el correo tradicional, que nosotros ya no lo conocemos, pues, en ese sentido. Ellos llegaban a un establecimiento, se inscribían propiamente, llevaban sus libros propiamente, se iban a su casa y a través del correo les llegaba los exámenes, les llegaba propiamente otro tipo de material, y ellos lo único que tenían que hacer era conectarse a radios en AM o FM, a ciertas estaciones de radio, de 5 de la tarde a 10 de la noche, propiamente. Y ahí sacaban sus cursos de educación primaria acelerada, o sacaban sus básicos por la radio, en ese sentido. Luego un tiempo en que Canal 5, que era el canal del gobierno allá en los años 80, propiamente también daba clases en forma de la televisión. ¿Cómo lo hace ahora Canal 13? Canal 13 en las mañanas está dando clases de reforzamiento para los alumnos que de alguna manera han tenido algún tipo de problemas a través de los diferentes problemas que se han dado con lo de la pandemia, luego con las situaciones de los problemas de otras enfermedades y ahorita lo que pasó en Suchitepéquez, propiamente que se suspendieron las clases presenciales. Pero también ha habido otra situación y es la modernización. También hay colegios, en este caso, colegios tipo Maya, colegio interamericano, por decirlo de manera, claro, estoy hablando de colegios ya de un nivel socioeconómico alto, propiamente, donde ya se utiliza lo que es educación virtual y educación robótica. Está el catedrático, está dando sus clases propiamente, y a la par tienen un auxiliar, que es en este caso un robot propiamente. Y en este caso los padres de familia, a través de una aplicación que bajan a su computadora o que bajan al tablet o al teléfono propiamente, están viendo lo que el maestro le está enseñando al niño de párvulos, de primaria, de básico diversificado. El maestro lo que hace es sencillamente subir a la plataforma o mandarlo a través del robot propiamente, a través de Wi-Fi, en el sentido, a la señal de los diferentes padres, las diferentes tareas o los diferentes trabajos que tienen que hacer. Entonces el padre se interesa, bueno, el buen padre, pues en ese sentido, se interesa de qué es lo que tiene que hacer su hijo. Y ahí no hay escape de que yo no sabía o mi hijo no sabía que había que hacer tal tarea. Entonces ahí está, ahí es el proceso de comunicación entre el padre de familia y el catedrático. En algunas universidades privadas, por ejemplo la del Valle, la San Pablo, se está manejando la modalidad del holograma en ese sentido, en el cual el estudiante propiamente llega a inscribirse a la diferente carrera, se le entrega un CD o DVD mensual propiamente, él lo ve a través de su computadora o lo ve a través de la televisión propiamente en ese sentido, y en ese sentido, ahorita voy Gilda, en ese sentido, y entonces ven en ese apartado y entonces ellos tienen su catedrático particular, precisamente, se ve a través de la televisión o a través del holograma, como el catedrático le está dando clases. Es un catedrático particular, por decirlo de alguna manera, en ese proceso. Gilda, le voy a responder su pregunta al finalizar la clase, en ese sentido, para no perder el enlace que llevamos ahorita. No es que no quiera darle la palabra a Gilda, usted va a ser la primera en responderle su pregunta. Entonces, pongamos la atención ahorita. Disculpe, Gilda. Entonces, eso es lo que se conoce como la educación virtual, en ese sentido, o la educación híbrida. Hay algunas universidades que también están permitiendo, en este caso, lo que es que alumnos estén en sus casas recibiendo, como lo están viendo ustedes en este momento, sus cursos. Y ahí, educación presencial. En San Carlos se quiso manejar esa modalidad. Solo que ahora, por ejemplo, en el área de derecho, una semana van a clases presenciales y una semana van a clases virtuales. Eso no es educación híbrida, en ese sentido. Es sencillamente por los espacios, porque ahora
como que hubieron más cantidad, como que mucha gente ganó más ahora los exámenes de admisión. Entonces, van a ver que ahorita después de Semana Santa, ustedes ya saben que baja la cantidad de alumnos o después de los parciales propiamente. Van a ver que después de Semana Santa o el segundo semestre, todo va a volver a la normalidad, entre comillas. Y ya no va a haber aquello de que una semana en clase presencial y una semana virtual. Eso no es educación híbrida. Educación híbrida es que usted esté en clases presenciales y que hayan alumnos que estén recibiendo sus clases por computadora, así como lo estamos recibiendo en este momento, pues en ese sentido. Entonces, eso es propiamente. Esto llegó para quedarse. Quitémonos ese miedo, ese temor propiamente a tenerle ese temor a la computadora. Aquí hay muchas personas, personas grandes que dicen lo siguiente, y lo digo con todo respeto y con toda educación. Es que yo con la computadora no me llevo bien o nunca he aprendido a manejar bien la computadora. Pues como futuro profesional tiene que aprender muy bien la computadora. Tiene que manejar esos sistemas operativos, llámese Linux, Mac, Windows propiamente, y tiene que manejar los diferentes procesadores de texto, llámese el Office en sus distintas versiones, 2016, 2019, 2023, Office en nube, Office 365, Office 2024, pues en ese sentido, hay que aprender. Un profesional, imagínense un abogado, un ingeniero, un arquitecto que no sepa manejar la computadora, deja mucho que desear. Se lo digo con todo respeto y con toda educación, pues, aprendamos a manejar el uso de la tecnología, el uso de las TICs, en ese sentido, en ese apartado. Esto llegó para quedarse, esta educación llegó para quedarse. Yo no sé cómo va a ser la educación dentro de 20 años, tal vez va a ser de una manera distinta, pues, en ese apartado. Todos nos asombramos por lo de raíz del 2000, con la situación del COVID en el 2020, pues, pero esto ha venido desde hace años, en ese sentido. Otro de los objetivos que perseguimos en este curso propiamente es lo siguiente, y sí quisiera que me pusieran mucha atención en esto, el uso de las normas éticas. Por favor, evitemos a la hora de hacer la tesis o el EPS lo que es el plagio, lo que es la piratería. Yo les voy a pedir ciertos trabajos, cuando ya tengan ustedes acceso a la plataforma de Wedi, yo lo paso por mi plataforma y ahí detecto el plagio. Ustedes saben que ahora cualquier tipo de trabajo que usted sube a su facultad se pasa por plataformas para detectar ese plagio en ese sentido. Lamentablemente hay algunas universidades o algunas unidades académicas que sus plataformas están muy desactualizadas. Es decir, a toda acción hay reacción. Así como hay plataformas que detectan el plagio, también hay plataformas que ocultan el plagio. Es decir, aquí entrarán los aspectos de ética. Tengo que decir que la ética es muy subjetivo. Lo que para algunos es, para otros no es en ese sentido. Alguno podrá seguir el principio de Maquiavelo, que decía, a mí no me importa el fin, no me importan los medios, me interesa el fin. Si yo quiero graduarme y para eso tengo que piratearme una tesis, pues la voy a piratear. Y ya es cosa de cada quien. Es decir, ahí ya no se puede meter. Ahí entra ya los principios o los valores éticos que cada persona tiene en ese sentido. Hay personas que dicen lo siguiente, ah, yo soy de la San Carlos, me voy a meter a la Mariano, me voy a meter a la Rafael Andívar o a la Francisco Marroquín, me voy a dar una mi tesis ahí, le cambio el nombre, le cambio el nombre a los capítulos y la presento. Se detecta de dónde viene ese tipo de plagio en ese sentido. O algunas personas que dicen lo siguiente, yo me voy a dar una mi tesis en mandarín, de mandarín la paso a alemán, de alemán la paso a italiano, de italiano a inglés y de inglés a español. Las plataformas detectan. Y ahora, cuando veamos en una de las sesiones del uso de la inteligencia artificial, ChatGPT ya tiene aplicaciones para detectar el plagio. Hay plataformas que detectan si usted utilizó ChatGPT o utilizó Gemini propiamente para hacer la tesis. Pues, no lo haga. Use la inteligencia artificial, es un instrumento propiamente para poder hacer las tesis, pero no que la inteligencia artificial me haga la tesis, no es eso, ese proceso. Y eso tiene que ver mucho con el tercer objetivo, la responsabilidad profesional. Ustedes ya son profesionales, aquí ya la mayoría ya están a punto de graduarse, pues en ese sentido. Entonces, seamos unas personas con esos principios y esos valores comprometidos a presentar un trabajo formal. Es cierto. Lamentablemente, pues las tesis, si mucho, la van a ver unas 5 o 6 personas. Lamentablemente eso sucede. La va a ver mi asesor, la va a ver el encargado de metodología, la va a ver algún mi pariente o conocido, la va a ver mi pareja, o la va a ver algún amigo que quiere ver qué fue lo que nos fumamos o qué fue lo que hicimos en la tesis, y la va a ver un quinto estudiante que atrás de ustedes va a venir y que va a utilizar la tesis de ustedes como la base para la tesis de él. ¿Cómo usted lo va a hacer? Usted, cuando veamos los antecedentes del problema, va a utilizar tesis propiamente y les sirve de respaldo. Entonces, la tesis propiamente, algunos tienen esa idea de que no sirve para nada. Sí sirve mucho la tesis en ese apartado. Entonces, vamos a iniciar propiamente con lo que es en sí, lo que es el texto académico.
Hoy vamos a estar viendo los diferentes tipos de trabajos académicos. No todas las universidades piden tesis. Hay algunas universidades que piden artículos científicos, por ejemplo, la Da Vinci. Hay algunos que piden la monografía, por ejemplo, la San Carlos en el área de ciencias económicas. Hay algunos que piden tesinas, EPS, ETS o tesis propiamente para hacer algún tipo de graduación. Ahí vamos a estar viendo ese proceso. Pero usted lo que va a entregar propiamente es un proceso de la elaboración de un documento, en este caso un texto académico en ese sentido, donde usted va a tratar de demostrar o de alguna forma de poder explicar qué fue lo que usted dio con ese neoconocimiento. Ojo en este sentido, la tesis es ese proceso de crear un nuevo conocimiento, crear nuevas posturas, nuevas ideas, nuevas teorías, nuevas hipótesis propiamente. Esa es la idea propiamente de la tesis, es decir, dar ese nuevo conocimiento, porque la tesis va a servir de respaldo para algunas personas en ese sentido, o dentro de una comunidad o dentro de una institución, al igual que el EPS. Pero en el caso del texto académico propiamente debemos de aprender a la forma de la narración, a la forma de poder describir o el tipo de texto que vamos a manejar, ya sea un tipo de texto narrativo, descriptivo, argumentativo o cualquiera de los 12 tipos de texto que ustedes ven en ese sentido. Se trata de que usted narre, de que usted relate los diferentes hechos, de que usted narre los diferentes acontecimientos que usted tuvo para el proceso de la tesis. Tiene que haber un desenlace propiamente a la hora de argumentar y de demostrar o rechazar la argumentación. Anteriormente existía una idea dentro de las tesis a la hora de organizar, existía esa presentación y desenlace y ese nudo propiamente de la elaboración de hipótesis en ese sentido. Las buenas tesis o las tesis modernas han quitado eso de la hipótesis en ese sentido, pero si dentro de su facultad todavía se las piden, pues hay que presentar esa forma de organización, ese desenlace propiamente, donde el cual usted está demostrando o rechazando la argumentación. Es que realmente, y ustedes se van a dar cuenta cuando empiezan a hacer la tesis o empiezan a hacer el EPS propiamente, aquí se van a dar cuenta cuánto saben o no saben de la carrera. Aquí es donde empiezan ya a ejercer la carrera. Aquí es donde ustedes se van a dar cuenta propiamente si están, tienen esa vocación, ese interés, ese gusto, esa pasión por hacer propiamente su carrera. Lamentablemente muchos estudiantes cuando hacen la tesis se dicen, no sé cómo hacerla, no tengo muchos conocimientos. Hay una ventaja en este sentido, por ejemplo, a la hora de hacer EPS. En los EPS se aprende más que al hacer una tesis, porque las tesis son más teóricas. En cambio, el EPS, que es el ejercicio práctico supervisado, es donde vamos a poner en práctica todos los conocimientos. Aquí hay algunas personas que ya han hecho su EPS o lo están haciendo y me darán la razón en este sentido. Se aprende más en el EPS, porque hay muchas cosas que la universidad no me las enseña. Aprendo más estando en el campo, aprendo más estando en la oficina, aprendo más estando dentro de la comunidad que lo que me enseñaron en la teoría propiamente. Porque lamentablemente las universidades, incluyo las 14 universidades de Guatemala, nos preparan teóricamente, no nos preparan para casos. Por ejemplo, aquí hay algunas personas de derecho, hay algunas personas de psicología que han hecho sus casos y se han dado cuenta que no es lo mismo estar recibiendo la teoría al estar propiamente en un bufete o estar en un centro de documentación o estar en un centro psicológico. Pero debemos de aprender a manejar ese rigor metodológico, esos criterios. El ser humano es un ser evolutivo, es un ser cambiante. No es lo mismo la forma como usted pensaba hace 10 años o la misma forma como usted pensaba hace 20 años en ese sentido, a como usted va a pensar de allá en el año 2034 o 2044, pues, en ese sentido. Su forma de pensar, su idiosincrasia cambiará por la experiencia, por los años propiamente en ese sentido. Entonces, eso es lo que usted debe tener a la hora de presentar ese trabajo, esa experiencia, ese conocimiento y ese apoyo por parte del asesor en ese sentido, para que usted pueda desempeñar un buen trabajo. Y para eso propiamente es lo que nosotros necesitamos aprender, ver cuáles son esos diferentes tipos de trabajos académicos que se presentan para poder desarrollar. Vamos a empezar primero con el ensayo propiamente. El ensayo es un tipo de interpretación o es un tipo de explicación en el cual la persona da su punto de vista sobre determinada temática. Ojo a esto, por favor. En los ensayos se abordan temas. En cambio, en los demás tipos de trabajos que vamos a ver más adelante, no se abordan temas, se abordan problemas. El artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, propiamente del año 1985, establece la libertad de pensamiento. Usted puede expresar sus ideas, usted puede expresar su forma de pensar, siempre y cuando no afecte a segundas o a terceras personas, en ese sentido. Cada uno tenemos nuestro derecho a pensar, a interpretar el mundo, pero debemos de adecuarnos a un entorno social.
cada quien nos van a pedir un punto de vista sobre determinada temática. A veces esa temática no la sabemos explicar o no la sabemos abordar porque no hemos recibido diferente información, en ese sentido. O la información está sesgada, o lo que se conoce ahora como las fake news. Recibimos muchas noticias falsas en ese sentido. Muchas personas de aquí tienen Facebook, tienen Instagram, tienen X propiamente en ese sentido, y a veces comparten o a veces vuelven viral algún tipo de información, pero no se tiene veracidad que esa información sea verídica en ese sentido. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer este proceso. No hay que viralizar algo que no tengamos las pruebas fehacientes en ese sentido. Entonces, el ensayo es cuando usted da un punto de vista respecto a un tema, en ese sentido. Cuando usted aborda las diferentes categorías a través de un vituperio o a través de una exhortación respecto al tema que les está pidiendo. Estamos en una reunión familiar o estamos en una reunión religiosa, estamos en una reunión de trabajo, estamos en la misma universidad y nos empiezan a pedir nuestro punto de vista. A ver compañera, ¿qué opina usted sobre tal situación? ¿Qué opina usted sobre determinada problemática en ese sentido? Entonces damos nuestro punto de vista. Y a veces la información que recibimos viene sesgada por los medios de comunicación, en este caso ya sea escritos, radiales o televisivos. No hacemos ese proceso de investigación en ese sentido. Y eso cae en los aspectos propiamente de subjetividad, en ese sentido. Hacemos ese proceso de explicar algo, pero sin base científica. Dice, bien, yo estoy utilizando la palabra ensayo. No le estoy agregando la palabra ensayo académico. La tesis se va a volver ensayo académico. La tesis se va a volver un punto de vista de usted, pero científico. Aquí no. Sencillamente estamos haciendo un tipo de extensión o un tipo de explicación de determinada temática. Por ejemplo, yo creo que algunos se van a recordar de esta palabrita que voy a mencionar. Esta palabra estuvo muy de moda allá en el año 2020, allá en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Se escuchaba mucho esta palabra, pues, señor tío. Y hay que tener mucho cuidado el tipo de mensaje que vayamos a transmitir. Porque a veces en nuestra familia nos creen que porque somos universitarios tenemos la verdad absoluta. Y usted sabe que nadie tiene la verdad absoluta. Entonces viene nuestra mamá o nuestro papá y nos dice lo siguiente. Yo quisiera que la nena o el nene nos diera el punto de vista sobre X o determinada situación. Hay que tener mucho cuidado. Porque aquí es donde viene esa palabra. ¿Se recuerdan ustedes lo que era la palabra asintomático? ¿Se recuerdan esa palabra? Allá en el año 2020 era muy de moda. Ahora ya nadie, muy poco la maneja en ese sentido. ¿Se recuerdan que cuando estábamos con la situación del COVID, propiamente sentido, había personas que eran asintomáticas, que no sabían que tenían la enfermedad y la andaban transmitiendo por todos lados? Lo mismo sucede aquí, en ese sentido. Cuando nosotros explicamos o cuando nosotros damos nuestro punto de vista, pero no lo damos desde una validez científica, que eso es lo que nosotros debemos de aprender. Y eso es lo que ustedes están aquí, en ese sentido, para presentar un tipo de trabajo científico, verídico, donde se va a poder comprobar o rechazar, afirmar o negar la argumentación que ustedes están haciendo. Pero también sucede algo. Tenemos que tener propiamente hacia quién va dirigido el público, hacia quién va dirigido ese tipo de mensaje. Les voy a poner un ejemplo propiamente en ese sentido. Voy a ponerles un mismo problema que se da en Guatemala, pero que también se da a nivel internacional. Y van a ver que no tiene nada que ver que seamos países del tercer mundo o que seamos países del primer mundo. Ese es el gran problema a la hora de hacer ese tipo de ensayo. Por ejemplo, en Guatemala tenemos un gran problema en lo que es el área de Sololá, entre Nahualá y Iztahuacán. Problemas de tierra. Ustedes saben, se han enterado que ahí las personas, pues a cada rato se andan peleando por tierra en ese sentido. Esto ya viene desde la época de la conquista, propiamente, de la época de las encomiendas y la época de las enmiendas, propiamente en ese sentido. Todos hemos estudiado en algún momento ese proceso de la historia de Guatemala. Pero este proceso ha venido evolucionando y ha venido cambiando, propiamente, con el tiempo. Pero las personas solo nos dejamos influenciar por las noticias. Empezamos a decir, ¿y estos por qué se pelean por tierra? Si nadie se va a llevar tierra cuando se muera. Pero es la idiosincrasia, es la forma de pensar de ellos. Igual sucede en el área de San Marcos, en el área de Tacaná y en el área del otro municipio de San Marcos, se me va el nombre ahorita, que también están peleándose por problemas de tierra. Eso es en Guatemala. Pero vayamos al extranjero. Van a ver que países del primer mundo siguen usando ese mismo problema. Vayámonos al conflicto que existe entre la Federación Rusa y Ucrania. Están peleando por territorio, en ese sentido. La Federación Rusa reconoce lo que es el área de Crimea propiamente, y esa parte de la península del mar, propiamente del mar negro, en ese sentido, como territorio ruso. Es el territorio para ellos. Pero Ucrania lo ve a raíz, lo ve propiamente de otra forma. Y es donde está, ya llevamos ya casi 2 años, y esta guerra va para largo, pues, en ese sentido. Y donde a Rusia se le ve como el mal, o a Ucrania se le ve como el mal, dependiendo del punto de vista o de cómo usted haya recibido esas noticias.
ese sentido. Entonces, vean, el mismo problema de territorial lo podemos ver al punto de vista nacional como internacional. Problemas de territorio, pero no hemos recibido información, no hemos hecho un proceso de investigación para saber realmente cuáles son las causas de esa situación que se están dando. Y eso nos conduce a los diferentes tipos de trabajos que se presentan a la hora de hacer un ensayo. A la hora de hacer un ensayo, propiamente, hay diferentes formas de presentarlo. Por ejemplo, tenemos los famosos discursos. El discurso es una forma en la cual usted va a discurrir o usted va a improvisar sobre determinada temática. Estamos en una clase del área de Derecho Mercantil y el licenciado llegó a un invitado de la SAT para hablarnos sobre la historia de la SAT propiamente, y entonces nos dice el licenciado: compañera, venga por favor, hágame un favor, denle las palabras de agradecimiento al licenciado que vino de la SAT. Entonces uno en ese momento le va a decir a él: mire, licenciado, permítame un momentito, voy a ir a la biblioteca, voy a ver cómo se hacen discursos de agradecimiento para invitados de la SAT. No. Tenemos que improvisar en ese sentido. Y a veces sucede que lo que pensamos, a veces lo que decimos no es lo correcto en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la disertación en ese sentido. Pero también, viste, existe otro tipo de ensayo, los famosos artículos de prensa. Todos aquí hemos leído en los medios de comunicación escrita las famosas secciones de el vecino se queja o el vecino presenta una denuncia propiamente. O lo vemos a través de los usos de las diferentes plataformas sociales, en el cual el vecino o las personas de determinado municipio llevan 3-4 meses de no recibir agua, entonces hacen una queja propiamente a través de un medio de comunicación y según el vecino, así los de la municipalidad o el gobierno local se van a enterar y van a tratar de solucionar ese problema del agua. Pero aquí hay una limitante en los artículos de prensa, que tenemos la limitante del espacio. Tenemos que hacer nuestra queja a 200 palabras, porque es el espacio que nos permite. Desde el punto de vista literario, los ensayos caen en lo que son las famosas resúmenes obras literarias. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban en básico o cuando estaban en diversificado, cuando en los primeros años de la universidad, cuando nos ponían a leer diferentes obras literarias? En este caso, por ejemplo, nos ponían a leer, digamos, La mansión del pájaro serpiente, El señor presidente, por mencionar algunas obras guatemaltecas. O cuando estábamos en las universidades, nos ponían a leer los diálogos de Platón, o la Ilíada o la Odisea propiamente, en el cual había un personaje, en este caso Platón, que contaba las aventuras de un personaje llamado Ulises, que tuvo un gran problema con un dios llamado Poseidón, y que para poder conciliarse entre ellos dos, Poseidón lo puso una serie de aventuras por todo el mar Mediterráneo para poder contentarse nuevamente. O hubo una mujer, la mujer más hermosa de todos los tiempos, que fue raptada por una ciudad. Y Grecia entró en guerra con esa ciudad y durante 10 años estuvieron combatiendo probablemente, hasta que a alguien se les ocurrió la brillante idea de darles un obsequio, darles un caballo, el caballo de Troya, probablemente, para rescatar a Helena probablemente, en ese sentido. Esas son las fantasías o son las ideas que nos han transmitido. Igual podríamos nosotros hacerlo desde el punto de vista guatemalteco. Creo que todos hemos leído tradiciones o costumbres de Guatemala. Hemos leído la Ciguanaba, la Llorona, el Cadejo. No, estar haciendo una tesis sobre eso. Yo voy a demostrar la existencia de la Llorona. Voy a demostrar por qué el Cadejo solo se lleva a las mujeres de pelo lacio, mujeres morenas, en el sentido. Eso no lo podemos hacer y eso no nos lo van a aceptar en ninguna universidad, pues, en ese sentido. También hay que saber cómo presentar propiamente ese tipo de trabajo. Luego, desde el punto de vista religioso, tenemos las epístolas propiamente. Las epístolas eran cartas que mandaban los apóstoles propiamente en ese sentido para transmitir la enseñanza nueva de Jesucristo. Soy San Pedro, soy San Pablo, me encuentro en Jerusalén y quiero transmitir la nueva enseñanza, la nueva vida que Jesús me da para los seguidores que están en Turquía, que están en Grecia o que están en Roma. Recuerden que en aquellos tiempos una carta que salía de Jerusalén podía tardarse 6, 9 o 12 meses en llegar al destinatario. Entonces ella hacía esa carta y allá había una persona que la leía y era la enseñanza o el nuevo mensaje o el apostolado que se daba en ese sentido. Y luego pues tenemos las misceláneas. Las misceláneas son aquellas personas que hablan sobre distintas temáticas, pero que no tienen una secuencia, no tienen un orden propiamente. Son aquellas personas que en 2 minutos hablan como de 5 temas en ese sentido, en ese apartado. Empieza a hablar sobre la situación del conflicto árabe-palestino, el conflicto palestino-israel propiamente. Luego ya está hablando sobre la vacunación en Guatemala. Luego está hablando sobre la situación de problemas del Ministerio Público. Luego ya está hablando sobre problemas en su familia y en 2 minutos aborda diferentes temáticas. Entonces, ese es el tipo de ensayos misceláneos.
¿Cómo se estructura propiamente los ensayos? Eso depende de la persona que le esté solicitando. Yo creo que todos en algún momento, el catedrático dentro de la clase nos ha dicho, saquen una hoja propiamente, pónganle su nombre y van a dar su punto de vista respecto a determinada temática. Y con tal de no quedar mal, pues nosotros escribimos o a veces nos hacen una forma oral en ese sentido. Pero ¿cómo se estructura el ensayo? Dice bien, estoy hablando solo de ensayo. El ensayo va a llevar una breve introducción, una línea o dos líneas propiamente, donde vamos a abordar propiamente el contenido de lo que estamos presentando. Luego ya llevará el desarrollo. No se habla ni de capítulo ni de secciones. Es sencillamente que en una o dos hojas tengamos o escribamos todo ese proceso. Y luego llegamos a la conclusión, donde damos nuestro punto de vista propiamente, si estamos a favor o estamos en contra de determinada situación. Eso es propiamente el ensayo. Y eso no nos interesa para lo que es la tesis propiamente. En cambio, la tesis se va a volver ensayo académico porque ustedes van a hacer un tipo de trabajo científico. Van a hacer propiamente una descripción de un problema. Ojo en ese sentido, se los dije anteriormente. En el ensayo se habla de temas. En cambio, en estos diferentes trabajos que vamos a ver a continuación, ya se habla de problemas de investigación. Y vamos a iniciar propiamente con el informe, en ese sentido. El informe consiste en que usted va a hacer un texto académico, en este sentido, donde va a presentar la descripción o la investigación de un proceso a través de un tiempo, a través de un debido proceso, y en el cual usted va a ser lo más breve y lo más conciso para poder detallar toda la información que le está solicitando. Alguien se la solicita, ojo, alguien le solicita ese tipo de informe para que usted lo pueda presentar. Y es aquí donde cae la categoría del informe final de tesis, por ejemplo. A ustedes le van a pedir el informe final, el asesor, el encargado de metodología, la misma facultad o la misma unidad académica para poder presentar los resultados de la investigación, para poder presentar esa información, para ver esos resultados de ese, todo ese proceso de esos 9, 12, 18, 24 meses que le llevó propiamente la investigación en ese sentido. ¿Cómo se presenta o cuáles son los diferentes elementos que lleva el informe en ese sentido? Pues aquí ya es distinto al ensayo que vimos anteriormente. Aquí ya lleva una portada en este sentido. Ya son los datos generales o los datos personales del investigador. Hay alguien que nos lo solicitó en la empresa propiamente. Hay alguien que nos lo citó en la universidad. Entonces debemos de colocar nuestro nombre. Debemos de ser propiamente los responsables del contenido de lo que estamos presentando. Ya llevará un índice, donde vamos a señalar las diferentes partes del contenido del trabajo. Ese índice puede ser numérico, puede ser alfanumérico, puede ser temático, puede ser propiamente en base a palabras claves. Eso ya dependerá de su creatividad en ese sentido. Luego ya llevará una introducción. Aquí la introducción ya es más amplia, de una a dos páginas propiamente, donde usted hará una breve reseña de todo el contenido de lo que está presentando. Luego ya lleva los diferentes, lo que es la parte del cuerpo, ya llevará los que son los diferentes capítulos o las diferentes secciones que le están solicitando. Luego tendrá las conclusiones y recomendaciones, donde usted presentará los resultados, según usted, más importantes o a los que usted ha llegado para poder demostrar o rechazar, argumentar, afirmar o negar una hipótesis en ese sentido. Y luego pues lleva lo más importante, la bibliografía, que es el ordenamiento alfabético de todo el proceso de la revisión del material que usted ha recopilado, ya sea libros, revistas, periódicos, fuentes primarias, secundarias o terciarias, las cuales vamos a estar viendo la otra semana, propiamente en ese sentido. Entonces, eso es el apartado de la bibliografía, cosa que el ensayo no lo pide. Ahí se están dando cuenta ustedes las diferencias que existen entre un trabajo y otro, propiamente. Por las categorías, propiamente los ensayos se dividen en cuatro apartados, pero los tipos, los informes se dividen en cuatro categorías. Tenemos la primera categoría que se refiere al informe científico, la tesis que hay en esta categoría. El informe científico es donde usted va a utilizar la terminología o va a utilizar un lenguaje propio de su carrera y un lenguaje adecuado al mensaje que usted está transmitiendo, porque usted sabe que las personas que van a leer su trabajo entienden respecto a la problemática. En este caso estoy hablando de asesor, encargado de metodología y de la terna o del sínodo que lo van a estar examinando allá en su examen público, en ese sentido. Entonces va a ser un tipo de lenguaje más científico, más adecuado. Usted va a hablar como abogado, va a hablar como psicólogo, va a hablar como ingeniero, como arquitecto, como humanista, como administrador, dependiendo de la carrera que usted está cursando. Pues así tiene que hablar en ese sentido. Luego tenemos los informes técnicos. Los informes técnicos son aquellos donde voy a adecuar el lenguaje hacia el público al cual le voy a transmitir el mensaje.
Eso es lo que ustedes hacen en la universidad propiamente. Cuando el catedrático nos dice lo siguiente: trabajo de investigación, el grupo 1 la próxima semana va a hablar sobre la independencia de Guatemala. Entonces, sabemos que el público que nos va a escuchar son alumnos propiamente del quinto, sexto semestre, en ese sentido, que todos estamos al mismo nivel académico. Supuestamente el único que tiene mayor nivel académico es el licenciado, supuestamente, pues, en ese sentido. Entonces, vamos a utilizar un lenguaje más adecuado para que las personas nos entiendan. Luego tenemos un informe de divulgación. Esto se utiliza mucho en el sector público. A través de la ley del acceso a la información pública, cada año las empresas del sector público deben de informar propiamente a qué se dedican, cuál es el tipo de personal, bajo qué renglón están, 029, 022 o 011 propiamente, o cualquier tipo de renglón que exista, y a qué, qué es lo que hace cada una de estas personas. Entonces viene nuestro jefe de la empresa de la institución y nos dice: mire, por favor, usted se va a ser el encargado de hacer el informe anual a través del acceso a la información. Entonces viene usted y presenta información. No sabe quién va a leer el trabajo. Usted no conoce al público. Sencillamente presenta el informe, lo deja en recepción y ahí puede llegar una persona de primaria, una persona de básico, una persona universitaria, podría llegar alguien con doctorado o maestría propiamente y van a leer el informe. Usted nunca conoce a ese público en ese día. Y luego tenemos los informes mixtos, que son los que van destinados hacia la explicación o hacia propiamente la descripción de cómo vamos con el avance de los trabajos. Esto es lo que determinados asesores pedimos. Ojo a esto. Cada cierto tiempo, los buenos asesores pedimos un informe de cómo van ustedes con su tesis, en el sentido. A ver, compañero, ya me entregó su marco teórico, ya me entregó su base metodológica, ya me entregó su cuestionario, quiero que me informe oral y escrito de cómo va el trabajo. Bueno, aquellos buenos asesores que, como dije al inicio de la clase, nos preocupamos por ir con ustedes, pero habrán otros asesores que ni siquiera van a hacer eso. Mire, por favor, que hace el informe y ahí lo veo en el informe, allá lo veo en la graduación. Sí, pero licenciado, ¿qué tengo que hacer? No sé usted. A usted para eso llevó los cursos aquí. Supuestamente, según ellos, a usted le enseñaron. Y sabemos que, lamentablemente, no sucede en ese apartado. Por la extensión, los informes caen en dos categorías. Hay informes breves y informes extensos. Los informes breves son aquellos que propiamente tienen una limitante de 5 a 30 páginas propiamente. Es lo que usted va a presentar en el anteproyecto, protocolo o diseño de investigación. Ahí va a entregar un informe de cómo usted pretende, ojo, cuando usted va a hacer anteproyectos o protocolos, es lo que usted pretende hacer en su tesis, en ese sentido. Y los informes extensos es propiamente donde usted entrega los resultados finales de todo el proceso de investigación. Una pregunta que siempre me hacen esto: mire, licenciado, disculpe, ¿cuántas páginas debe llevar mi tesis? Pues dependiendo de usted en ese sentido. El promedio es lo siguiente: para una tesis de prelicenciatura, el promedio es de 75 a 150 páginas, en ese sentido. Eso para las tesis de prelicenciatura o las tesis que ustedes van a hacer. A nivel de maestría, las tesis andan entre 250 a 400 páginas. Es un promedio. Puede ser que sea más, puede ser que sea menos, en ese sentido. A nivel de doctorados, las tesis andan entre 600 a 800 páginas. Es decir, se tiene más experiencia, se tiene más conocimientos en ese sentido. Y a nivel de postdoctorados, pues en ese sentido, ya hablamos de tesis de 1000 a 1200 páginas. Eso usted lo va a ir adquiriendo con el tiempo, con la experiencia, con los conocimientos que usted va recibiendo en ese sentido. Entonces, eso es para que usted vaya manejando propiamente esa cantidad de páginas. Por las características, depende de la persona que nos esté solicitando el tipo de informe. Hay informes expositivos. Usted va a exponer su tesis. Cuando usted va a llegar con el encargado de metodología, va a hacer una descripción de que por qué quiere abordar ese problema. Va a explicar, va a exponer las ideas o las características, va a exponer sus objetivos. ¿Qué es lo que usted pretende hacer con su tesis? Y eso a veces es lo que muchas personas no entienden en ese sentido. O a veces no les han enseñado de cómo hacer bien esa exposición ante el encargado de metodología. En simples palabras, se trata de vender mi proyecto. En ese sentido. Ojo, cuando usted va a estar con el encargado de metodología, tiene que saber vender su propuesta, saber convencerlo. Y eso lo vamos a ver a mayor profundidad la otra semana, en ese sentido. Pero también hay informes analíticos, en lo que el asesor les va a estar pidiendo a ustedes. Bueno, señorita, bueno, caballero, analíceme su hipótesis, analíceme propiamente su teoría, analíceme su marco teórico, analíceme por qué está utilizando preguntas dicotómicas o preguntas abiertas o preguntas cerradas, o por qué está usando preguntas de opción múltiple, por qué está utilizando diferente muestra o diferente población a la hora de hacer su tesis. Esto está haciendo usted un análisis, propiamente, y eso lo vamos a aprender a ver nosotros allá en el marco metodológico, cómo se utilizan esos diferentes procesos para hacer ese marco metodológico. Y estamos los informes persuasivos. Es el informe final de tesis.
usted va a persuadir allá en el informe final, cuando usted se vaya a graduar, a ese grupo de sínodos, a ese grupo de personas que lo van a estar examinando. Los van a tratar de convencer de que usted va a ser ese nuevo profesional y que usted cumple los requisitos y los ideales de la universidad y de la facultad y que usted va a ser un buen profesional. Bueno, en teoría, pues en ese sentido, donde usted ha demostrado que a través de su investigación ha cumplido de todo ese proceso, en ese sentido. Bueno, vamos con el siguiente, lo que es el artículo de investigación. El artículo de investigación es muy poco solicitado en algunas universidades, propiamente. La característica que tiene es esto, de tener que demostrar algo que nosotros estamos haciendo a través de una investigación. Pero aquí viene la famosa revisión por pares. La revisión por pares es que habrá otra persona que va a revisar propiamente nuestro trabajo y va a verificar que lo que nosotros estamos diciendo es cierto o falso. Esto se maneja mucho en el área de la física, propiamente, en el área de ingeniería o arquitectura, donde hacemos una propuesta determinada respecto a determinada situación y sobre eso vamos a demostrar que lo que estamos haciendo es factible o no. Hay una persona que tiene abierta su micrófono. Si no lo apaga, la voy a sacar de la sesión. Eso para algunas personas. La persona que tiene abierto su micrófono, por favor, cierre. Entonces, la característica que se tiene es eso, precisamente, evidenciar y presentar los datos que se están haciendo respecto a los datos que estamos transmitiendo o que queremos transmitir. Y hay un lenguaje académico y hay un lenguaje científico. Precisamente se trata a través del artículo científico de poder demostrar, de poder argumentar, pero que venga otra persona y que confronte lo que estamos haciendo. Y eso a veces aquí en Guatemala a veces es muy difícil, porque a veces no nos gusta que otra persona nos busque nuestro trabajo. Es lo que el asesor va a hacer con ustedes, en ese sentido. El asesor está para orientar, para guiarlos hacia ustedes en su proceso de investigación. Él les va a indicar lo bueno y lo malo, pues bueno, el buen asesor, en ese sentido. Pero a veces hay asesores que dicen, no, aquí el que malo soy yo, y eso está malo usted. Sí, pero ¿por qué está malo? Pues en ese sentido. Pero no, es que está malo. Sí, pero ¿por qué? No nos dicen cuál es la razón. Específicamente hay una unidad académica en muchas universidades, propiamente, donde no nos dan el derecho a la defensa, propiamente. Presentamos nuestro punto de vista, nos dicen que está mal, pero nos dice qué es lo que está mal, y nos dan ese proceso al área de la defensa. Y lo voy a decir, la Facultad de Derecho, de muchas facultades, no nos dan ese proceso de defensa. Están violando un principio constitucional a la defensa de cualquier persona. Yo puedo defender mi punto de vista. Tal vez no lo supe expresar escrito, a través de un documento escrito, pero debo tener la facilidad de poder explicarlo oralmente. Pero muchas personas caen en los famosos celos profesionales. Ojo a esto. A muchos de ustedes ya los van a ver con celos, muchos asesores, muchos encargados de metodología. Ah, no, esta señorita viene con nuevas ideas, este caballero viene con nuevas propuestas. Según algunos, cualquier persona que se va a graduar en la universidad es porque quiere ir a trabajar a la universidad. Es la idea que muchas personas tienen. Entonces le voy a empezar a poner muchos peros. Ah, no, esta señorita le voy a decir que no, porque si no se me va a graduar y va a ser el nuevo catedrático del curso de Derecho Laboral, o el nuevo catedrático de Psicología, o el nuevo catedrático de Ergología. Son las ideas que tienen algunas personas, lamentablemente. Luego tenemos lo que es propiamente otro tipo de trabajo, el artículo científico. Esto se pide mucho en la Da Vinci, en ese sentido. El artículo científico es donde se va a presentar un documento propiamente más breve y más conciso respecto a una problemática. Recuerden que aquí ya estamos abordando problemas en ese sentido. Ya no estamos abordando temas. Estamos enfocándonos a un problema. El tema puede ser derecho laboral, en ese sentido. ¿Pero qué quiere abordar de derecho laboral? Quiere abordar los accesos a los contratos fiduciarios de determinadas empresas o los contratos, diferentes tipos de contratos que las empresas utilizan, un contrato que presentan ante el Ministerio de Trabajo y otro contrato que le presentan al colaborador. Hay diferentes formas de ver ese tipo de apartado. O estoy utilizando, por ejemplo, el tema del feminicidio o el machismo o feminismo en el área de psicología, pero quiere investigar lo que es la ley de feminicidio hacia el uso de la protección hacia menores de edad. Pues, señor, ya estoy encontrando un problema. O en el área de ingeniería, puede ser el tema de construcción de edificios, ese es el tema, pero quiero ver propiamente los aspectos de sismos en ese sentido, en ese apartado, en esa situación, en esa que estoy abordando. Entonces, el artículo científico tiene la característica de dos formas. Debe ser un artículo formal o una nota investigativa. La característica es lo siguiente. En algunas universidades, por ejemplo en la Da Vinci, propiamente el artículo científico tiene la limitante del espacio.
esta sala siendo publicado propiamente en lo que es la revista de la facultad o la revista de la universidad. Entonces, ¿qué sucede propiamente en ese sentido? Que tengo entre 25 a 40 páginas para publicar el resultado de la investigación. No puedo ampliar mucho, debo ser breve y debo ser conciso. Debo seguir los artículos formales propiamente que me pide mi universidad. Igual sucede con el artículo o con el informe final de nuestra tesis. Ahí lo vamos a ver allá en la última sesión, cuáles son los pasos o cómo debo presentar el informe final de tesis. Debo seguir los requerimientos de mi universidad o los requerimientos de mi facultad en ese sentido. Pero luego tenemos el artículo científico, como se llama, la nota investigativa. La nota investigativa es cuando ya estudio algo mayor, a mayor profundidad, cuando hago un mayor detalle o mayor investigación de lo que estoy haciendo respecto al problema, en ese sentido. Aquí en Guatemala, propiamente eso se maneja mucho en el área de ciencias de la comunicación o en el área propiamente del área de psicología o de derecho. Pero es muy poco trabajado por los estudiantes de nivel de licenciatura. Esto se maneja más a nivel de maestría, porque hago mayor investigación. En Guatemala, la nota investigativa se maneja a nivel de medios de comunicación. Lamentablemente, pues, habían dos medios de comunicación que sí hacían una nota investigativa. Estudiaban o investigaban determinada noticia. Todos hemos recibido noticias a través del medio de comunicación radial, escrita o televisivo, nos informan sobre una noticia determinada, pero no hay una investigación. En cambio, la nota investigativa es propiamente hacer ese proceso de investigar por qué se está dando determinada situación. Uno de los medios que desapareció propiamente era el periódico. En este caso, el periódico hacía una investigación a mayor profundidad sobre determinadas noticias en ese sentido. Claro, esto es muy subjetivo, porque a veces depende de la idiosincrasia o de la ideología propiamente del editorialista o del dueño del medio de comunicación. En ese sentido, si esta persona está bien con el funcionario público, puede hablar maravillas de esta persona, pero si esta persona está enojada con ese funcionario público, pues va a empezar a atacarlo, y ahí viene lo que es el proceso de difamación y calumnia, que es lo que se le está haciendo propiamente en el juicio al director del periódico en ese sentido. Pero tenemos otro tipo de investigación, la nota investigativa, que se hace a través de un medio televisivo, en este caso a través del programa Expedientes, que se transmite en Canal 3, los días domingos propiamente. En este caso se trata de hacer una investigación a mayor profundidad sobre determinada noticia. Todos sabemos las noticias, por ejemplo, de las caravanas de migrantes que provienen de El Salvador, que provienen de Honduras y que provienen de Nicaragua, en ese sentido. Pero no hemos investigado cuáles son las verdaderas causas. Entonces, a través de la nota investigativa, propiamente, se hace esa descripción. Ahí se podrá hacer propiamente de lo que podría ser por problemas económicos o problemas de seguridad. En este caso, los grupos delincuenciales, maras o narcotráfico, han influenciado para que muchas de estas personas tengan que abandonar su territorio, cruzar Guatemala, México, para llegar allá al sueño americano, pues, en el sentido, porque alguien me vendió la idea de que allá en Tijuana, propiamente, o en Texas, va a estar abierta la frontera y allá los norteamericanos me van a recibir con los brazos abiertos y voy a poder ganar mayor cantidad de dólares, pues, en el sentido. Alguien me metió esa idea en ese sentido, en ese apartado. Entonces, ese es el proceso de nota investigativa. Pero también hay otra nota investigativa, las famosas caravanas que provienen del área de Colombia, Venezuela, Ecuador, o que provienen de Cuba, República Dominicana, Haití, o aquellas caravanas que provienen de Afganistán o que provienen de la India o China, que utilizan parte del territorio guatemalteco para poder hacer ese trasiego o ese propiamente ese paso hacia el sueño americano, porque volvemos a decir, alguien nos ha vendido esa idea. Esa es la nota investigativa, es hacer un estudio más a profundidad de lo que se está abordando en esa situación. ¿Cómo se presenta propiamente el artículo científico? Aquí hay muchas cosas parecidas a la tesis, es decir, hay muchas cosas que ustedes la van a identificar con las tesis. Hay algunos apartados que son iguales. El artículo científico lleva las diferentes secciones. Ojo, estoy hablando de secciones en ese sentido. Estoy hablando de estos apartados a la hora de presentar ese tipo de material. Primero tengo el título tentativo. Y esto lo vamos a ver a mayor profundidad en la tercera sección. Jamás de los jamases de los jamases, cuando voy a iniciar una tesis, voy a colocar el título. Voy a tener un título tentativo. Ese título tentativo, al hacer el anteproyecto, puede ir sufriendo cambios, puede ir sufriendo modificaciones. Le voy a colocar ya el título definitivo cuando ya tenga el informe final. Ahí sí ya le podré colocar ese título a mi tesis. Pero muchas personas lo primero que hacen es ponerle título. Y a veces malos asesores nos dicen, póngale título a la tesis, cuando estamos haciendo el anteproyecto. Entonces uno, con tal de no pelear con ella, dice, va, está bien, licenciado, le voy a poner un título. Y es un título tentativo. Recuérdense que a mí me aprobaron el punto
de tesis, no me aprobaron el título. Entonces, ese título puede ir cambiando. Ese título va a ir cambiando con el anteproyecto, va a cambiar con el trabajo de campo, va a ser con el proceso de tabulación e interpretación de datos, y cuando ya tenga el informe final, entonces sí, allá le coloco el título definitivo. El título, tanto en el artículo científico como en las tesis, debe ser claro, conciso. En los títulos tentativos, lo vamos a ver a mayor profundidad en la sesión número 3, propiamente debe estar entre 10 a 15 palabras. Es un título tentativo. Ya el título final, ya le puedo poner ya palabras en latín o palabras en inglés, ya puedo poner títulos extensos, pero ya en el informe final, donde ya estoy presentando los resultados finales en ese sentido. Luego lleva la siguiente sección, se le llama resumen. Nosotros lo conocemos como resumen o atlas, en ese sentido. La tesis también lo lleva, en ese sentido. El resumen o atlas es una descripción de todo el proceso de investigación. Ojo, los resúmenes o atlas deben estar en lo máximo a 250 palabras, probablemente. Pero el proceso es lo siguiente. Deben estar redactados a tiempo pasado, porque estoy haciendo una descripción de todo el proceso de investigación. Es donde voy a describir todo el proceso que me llevó a hacer el proceso de hacer la tesis, o hacer la monografía, o hacer el artículo científico que estoy presentando. Tiene que ser redactado a tiempo pasado, en ese sentido. ¿Cómo hice yo la tesis? ¿Cómo hice yo la monografía, en ese sentido? Y es muy distinto a la tercera sección, que se llama la introducción. Muchas personas confunden el abstract con la introducción. La introducción es donde yo voy a presentar el contenido de mi trabajo final, en ese sentido. En el caso de los artículos científicos, la característica es lo siguiente, que en la introducción yo voy a iniciar con una pregunta, que es la que me está dando la esencia o está motivando a que el lector continúe con la lectura del trabajo. Esa pregunta que estoy haciendo en la tesis se le llama planteamiento del problema, pero aquí en el artículo científico se le llama sencillamente pregunta central, objeto de estudio propiamente. Entonces ahí voy a iniciar con esa pregunta propiamente en la introducción. En cambio, en las tesis solo es la descripción de todo el trabajo o el contenido de lo que estoy presentando. Luego viene la cuarta sección. En el artículo científico se le llama materiales y métodos. En la tesis se le llama marco metodológico. Es donde yo voy a presentar propiamente todo el proceso de cómo hice mi trabajo de campo. En el caso del artículo científico, voy a responder a la pregunta que hice en la introducción, donde estoy respondiendo lo que quiero demostrar o argumentar o negar o afirmar. En las tesis es la hipótesis, en ese sentido. Usted está haciendo una respuesta, cuando usted haga el planteamiento del problema, su hipótesis va a ser la respuesta a esa pregunta que usted planteó, porque usted es el experto del problema. Usted va a sugerir, usted va a plantear una posible solución al problema, según sus conocimientos, cómo cree usted que se podrá solucionar ese problema de investigación. Es ahí donde usted empieza a trabajar ya su carrera en ese sentido. También dentro del artículo científico lleva los diferentes apartados del diseño. Es decir, si va a ser un diseño aleatorio, estratificado, controlado, ese es el marco metodológico que vamos a ver nosotros en la tesis. Si vamos a manejar la muestra y la población, vamos a manejar esos datos estadísticos, vamos a manejar la media, la moda, la mediana propiamente en ese sentido, para poder sectorizar el tipo de trabajo hacia las personas que vamos a trabajar, el tipo de preguntas que vamos a hacer, el tipo de entrevista que vamos a hacer. Hay dos tipos de entrevistas, la entrevista estructurada y la entrevista semiestructurada para poder hacer ese tipo de investigación, o el tipo de preguntas que vamos a hacer. La mayoría, cuando hacen las encuestas, solo preguntas de sí o no. Hay diferentes formas, y eso lo vamos a ver propiamente en este curso, qué tipo de preguntas puede hacer usted a la hora de hacer ese proceso. Luego tenemos la quinta sección, que es el resultado. En las tesis se llama conclusiones y recomendaciones. Pero aquí en el informe, propiamente en el artículo científico, recuerde que tengo una limitante de 25 a 40 páginas y debo de presentar únicamente las tablas o las gráficas más reducidas o más concisas. En cambio, en mi tesis puedo poner propiamente 40 a 50 gráficas porque tengo mayor espacio. Aquí no, tengo una limitante, tengo un proceso metodológico en ese sentido. Y es donde debo de explicar propiamente a qué resultado llegué. Y aquí es donde va un consejo para ustedes. Ojo, eso los asesores se los tienen que decir a ustedes. Es decir, por favor, tómenle fotografías, tómenle video a todo su proceso de investigación. Tómenle videos y fotografías a todo el proceso de la tesis. Algo que el tesista se le olvida es, en este caso, llevar un diario de campo o un diario de trabajo. En el EPS se le llama la bitácora, ¿entendido? También el tesista debe de llevarlo. Los buenos asesores le pedimos eso. A ver, compañera, ¿qué fue lo que estuvo haciendo durante el primer mes de su tesis? Y me lo describe diariamente, en ese sentido.
para ver si está, realmente está haciendo la tesis o no, porque si no puede ser que cualquiera usted haya contratado a otra persona a que me haga la tesis, y ese no es el proceso, pues en el sentido. Tómenle fotografías a todo el proceso, tómenle video a todo, pero siempre y cuando tengan cuidado en esto, hay que pedir autorización. Yo puedo estar trabajando en un centro psicológico, puedo estar trabajando en el INACIF, en la morgue, pues, para que identifiquemos nosotros, pero puedo tomar fotografías siempre y cuando tenga autorización de mi jefe y tenga autorización del paciente o de la persona que llega en ese sentido. Yo puedo estar propiamente en el INACIF, en ese sentido, llega una persona, un paciente o determinada personalidad, y les dice, mire, el doctor o el perito, él está haciendo una tesis, ¿será que permite poder grabar la sesión? Entonces, la persona va a decir que sí o no. Si la persona dice que sí, pues no hay ningún problema. Pero si no, debemos de respetar ese derecho humano a la privacidad, en ese sentido. No podemos tomar grabación sin autorización de la persona. Imagínense, llegó una niña, o llegó un niño que fue violado, en ese sentido. Yo no voy a agarrar mi cámara fotográfica, mi cámara de video, y voy a ir a ver cómo el perito está haciendo el proceso de verificación de la violación. Eso lo hará él, porque él es el responsable. Yo no, en ese sentido. Y ahí me puedo meter a sanciones penales en ese sentido, en ese apartado. O si llegó una mujer, una persona, propiamente con ese problema. Pero sepan tomar fotografías. Ojo a esto. Aquí va un tip para la tesis, en ese sentido. Tomen videos. Y pongan el video en su informe final. Alguno va a decir, a ver cómo está eso, a ver cómo está esa situación. ¿Cómo puedo poner un video impreso? Claro que sí, se puede poner videos impresos. Aquí viene la creatividad, viene la originalidad de ustedes. Puedo ponerle un código QR al video. Pongo el código QR y una persona que quiere ver el video propiamente de mi proceso de tesis, escanea el video propiamente y ahí está viendo el video. Ustedes lo van a ver ahí propiamente cuando tengan acceso a Wedi y tengan acceso a Clapson propiamente, que estos videos que están también ahí están escaneados a través de un código QR y ustedes los pueden escanear en ese sentido. Y ahí los pueden volver a ver en ese sentido. Esa es parte de la creatividad, parte de la originalidad que todo profesional debe tener. Repito, yo no sé cómo usted vea la tesis. Yo aquí le estoy dando ciertos tips para presentar una tesis profesionalmente. Pero si usted solo quiere salir por salir del paso, pues no le ponga nada. Pues es su tesis. Ahí nadie le podrá decir que no. Y el último es la discusión. La discusión es lo que se conoce como conclusiones y recomendaciones. En ese sentido. Aquí sucede algo. Hay muchas personas, muchos tesistas o epesistas, que cuando presentan sus conclusiones quieren que la empresa o la comunidad las tome a puro tubo. No, hombre, usted presente las conclusiones y recomendaciones. Si la empresa o la comunidad se las tomó en cuenta, qué bien. Si la empresa o la comunidad no le tomó en cuenta sus conclusiones o recomendaciones, ese es el problema de ellos. Usted está siguiendo los requerimientos metodológicos que le están presentando propiamente en su unidad académica. O sea, usted debe presentar conclusiones y recomendaciones, llegar a un resultado de todo el proceso de investigación. Pero muchas personas se ponen a llorar. Es que en la empresa no siguieron mis recomendaciones. En la empresa no siguieron mis conclusiones propiamente. Alguna razón tuvieron ellos. Ese ya no es problema de usted. Que venga otro tesista, que venga otro estudiante y que averigüe por qué no quisieron seguir las conclusiones y recomendaciones que usted dejó. Pero que venga otra persona que haga la tesis. Usted ya hizo su tesis. No se sugestione a que si me tomaron en cuenta las conclusiones o no dentro de la empresa donde estoy trabajando o trabajé en ese sentido. Luego tenemos propiamente otro tipo de trabajo, la monografía. Eso se solicita mucho en las ciencias económicas, en el área de las San Carlos. Pero también hay otras universidades, la Da Vinci, también la Rafael Andívar, la San Pablo, pide la monografía como un tipo de trabajo. Es un texto académico propiamente donde usted va a presentar o donde usted va a describir propiamente lo que usted desea presentar como trabajo o informe de su investigación en ese sentido. Aquí la característica es que, ojo a esto, aquí ya empezamos a hablar de capítulos. En los apartados anteriores hablábamos de secciones, en ese sentido. Aquí empezamos a hablar ya de capítulos. Y una pregunta que siempre me hacen, mire, ¿cuántos capítulos debe llevar mi tesis? Lo mínimo de una tesis son 4 capítulos. Capítulo 1, marco conceptual, o igual para la monografía, marco conceptual. Capítulo 2, marco teórico o la base teórica. Capítulo 3, marco metodológico. Capítulo 4, presentación e interpretación de resultados. Yo si quiero le pongo capítulo 5, capítulo 10, capítulo 20. Es mi tesis. Pero lo mínimo que me están pidiendo para hacer ese tipo de trabajo son 4 capítulos, donde yo estoy haciendo la descripción propiamente o he abordado todo el proceso de investigación en ese sentido, en ese apartado. En el EPS, por ejemplo, se habla de 6 capítulos.
El capítulo 1 es el diagnóstico del problema. El capítulo 2 es la base teórica o el marco teórico. El capítulo 3 es el plan de acción. El capítulo 4 es la sistematización. El capítulo 5 es el voluntariado. Y el capítulo 6 es el proceso de evaluación. Pero eso es en los EPS. Pero las monografías o tesis se reducen a, propiamente a 4 capítulos, donde estoy presentando los resultados finales de todo el proceso que me ha llevado a la investigación. ¿Qué apartado lleva o qué parte lleva una monografía? Son parecidos a los de las tesis, en ese sentido. Lleva una primera parte que se le llama preliminares, en ese sentido, donde va la portada. Ahí en la portada donde va la información del autor o de los autores. Ojo, en algunas unidades académicas permiten que los EPS o las tesis se puedan trabajar en parejas o se puedan trabajar en grupos de 3, no más grupos de 5. Lo más que permiten en un sentido. Pero usted creo que ha sabido que trabajar en equipos es muy conflictivo. Hay equipos que trabajan muy bien, pero hay personas dentro de un equipo que no trabajan al mismo nivel que los demás. Ese grupo puede estar conformado por 5 personas. 3 trabajan muy bien. Hay un cuarto que trabaja, pero hay que estar jalándolo. Pero usted dice, es que a estas alturas estar haciendo un EPS o una tesis, hay que estar jalando a alguien como que no va. Y hay un quinto que no hace nada en ese sentido. Eso lo hemos sufrido todos en la primaria, en básico, en diversificado y en la misma universidad. Y aquí es la situación. Pues que muchas universidades han quitado las tesis o las monografías grupales. Pero todavía hay algunas que lo permiten. Pero usted sabe que esa situación es muy conflictiva. Puede suceder dos cosas a la hora de hacer la monografía en parejas o grupos. Puede ser que esa amistad o esa pareja se fomente más. Usted puede hacer su tesis en pareja con su esposo, pero puede ocasionar muchos problemas en ese sentido, porque uno de los dos va a trabajar mejor que el otro en ese sentido, en ese apartado. Entonces, puede ser que esa amistad o esa relación termine o se fomente más la relación. Y aquí es donde viene un tip para ustedes, ojo en este sentido. En algunas tesis sucede que hay 5 personas, 4 trabajan muy bien, pero el quinto no, en ese sentido. Y esta persona dice, es que tengo tales problemas, es que tengo problemas personales, tengo problemas familiares, tengo problemas en el trabajo. Es cierto, todos tenemos esos diferentes tipos de problemas, pero hay que hacer un equilibrio. La tesis son mis problemas en ese sentido. Entonces, todos tenemos esos problemas. ¿Por qué 4 sí lo están haciendo bien y esta quinta persona no? Esa quinta persona nos está atrasando en ese sentido. La burocracia que hicieron al inicio del curso propiamente en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Miren, yo no puedo hacer nada. Entonces, ustedes como grupo colegiado pueden tomar 3 acciones. 1, siempre con el apoyo del asesor. Levantar un acta, un informe circunstanciado donde esta persona no está cumpliendo con las diferentes formalidades que el proceso lleva. Entonces, sencillamente le están llamando la atención y ustedes pueden expulsar a esta persona. En sentido, él no está trabajando. Entonces, esta persona puede tomar 3 roles. 1, decir lo siguiente. Sí, acepto que por mi falta de responsabilidad estoy ocasionando daños a ustedes y por el bien del equipo mejor me retiro. Ese es un buen profesional. Sabe que está cometiendo errores en ese sentido. Entonces, mejor se retira. Pero podrá venir esta persona y decir lo siguiente. A la muchacha, ustedes me levantaron una acta, me quieren sacar del grupo. Ahora resulta que los malos de la película son ustedes y la víctima es él propiamente, porque él no tiene tiempo, porque él tiene tales problemas en ese sentido. Ya hemos dicho, todos tenemos problemas, pero la irresponsabilidad de esta persona nos está atrasando en ese sentido. Entonces ustedes van a levantar ese tipo de acta, van a explicárselo al asesor y en decisión colegiada podrán determinar si esta persona sigue o no. Pero aquí viene un tip. Miren ustedes, a todo problema sáquenle un beneficio. Habrán personas que les van a decir lo siguiente. Sí, yo entiendo que mi falta de responsabilidad ha ocasionado atrasos en ustedes. Pero miren, pues yo les propongo lo siguiente. No me saquen del grupo. No me saquen del grupo. Yo voy a pagar toda la tesis. Yo voy a pagar toda la monografía. Ahora ustedes tienen un dilema. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Aquel quiere pagar todo, pues. A toda acción, reacción. A todo problema, una reacción. Está bien, dicen ustedes. Pues mira hijita, mira mamita, mira papito. Está bien, pues, te vamos a aceptar en el grupo y vas a pagar la tesis. Eso sí, vas a pagar la totalidad completa de la tesis. ¿Cuánto me puede costar una tesis, una monografía? 10,000 a 15,000 quetzales, por mencionar una cantidad. Ahí lo vamos a ver cuando veamos, pues, sepamos cómo hacer el presupuesto de la tesis. Entonces viene esta persona y les va a decir, yo pago los 10,000. Yo pago los 15,000. Eso sí, sáquenle un provecho, pues. Sáquenle un tip en este sentido. Mira, mamita, mira, papito. ¿Quieres pagar la tesis? Está bien. Vas a pagar los 10, pero vas a pagar 5,000 más.
por daños y perjuicios. Vamos a cobrarte intereses, porque tu irresponsabilidad nos ha causado atraso en las tesis o en la monografía. Sáquele un beneficio económico. Bueno, dependiendo cómo usted lo vea, pues en ese sentido. Yo solo les doy un tip, ahí ya dependerá de ustedes en ese sentido. Bueno, luego viene la dedicatoria de agradecimientos. La dedicatoria, eso lo vamos a ver allá en la última sesión, y agradecimientos es donde nosotros le dedicamos la tesis o la monografía a aquellas personas o a aquellas instituciones que nos ayudaron a hacerla propiamente. Ojo a lo que les voy a decir ahorita. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo que una persona o una empresa me patrocine la tesis. No tiene nada de malo. Hay muchas empresas del sector privado y sector público que patrocinan EPS o patrocinan tesis. Está dentro del presupuesto de la institución dedicar cierto rubro económico para que los colaboradores se puedan graduar, porque es un proceso de gana y gana. En este caso, las empresas quieren que estos altos ejecutivos se logren graduar en ese proceso propiamente de la tesis. Y entonces usted tendría que entregar un presupuesto y llenando todos los requerimientos, pues en ese sentido. No va a entregar solo un presupuesto. Mire, deme 5,000 quetzales o deme 10,000 quetzales. La empresa le va a decir, sí, detállemelo. Deme los detalles específicos de ese presupuesto. Y es lo que nosotros vamos a aprender allá en la tesis, en la sesión, cuando veamos el marco administrativo, en ese apartado. También nos lo puede patrocinar nuestra mamá, nuestro papá, nuestro tío, nuestra tía, nuestro abuelo, nuestros hijos, nuestro esposo. No importa quién nos patrocine la tesis. Hacia eso vamos a dedicar la monografía o hacia eso vamos a dedicar la tesis. Pero los agradecimientos es agradecerle a las personas o empresas o instituciones que nos ayudaron propiamente a hacer la tesis. Asesor, la empresa o la comunidad o aquella persona que nos apoyó propiamente. Como repito, no tiene nada de malo que una tesis me la patrocine mi mamá, mi papá, mi tío, mi hermano, mi abuelo, mi abuela, me la puede patrocinar mi esposo, mi esposa, me la puede patrocinar mi novio, me la puede patrocinar el amante, el casero, la mami o el daddy sugar. Alguien me patrocinó la tesis, le agradezco pues en ese sentido. Alguien me dio el dinero que no tengo pues en ese sentido. Esto es parte del agradecimiento que ustedes tienen que hacer dentro de su proceso de la tesis. Pues, en ese luego van las epígrafes. Las epígrafes consisten en ciertas frases que usted va a iniciar al inicio de cada capítulo propiamente. Son ciertas frases que usted va a tratar de explicarle de qué habla el contenido de esos capítulos de la monografía o la tesis. Luego propiamente ya lleva la introducción. Aquí la introducción ya es más larga, pues en ese sentido. Ya estamos hablando de introducciones de 2 a 3 páginas en ese sentido. Donde se está haciendo todo el proceso y la descripción de cada capítulo. ¿Se recuerda cuando vimos el resumen y el abstract y lo que vimos en la introducción? Aquí usted redacta propiamente todo el proceso del contenido del trabajo. En el abstract propiamente está haciendo todo el proceso de descripción de la investigación. Luego pues ya lleva los capítulos o el desarrollo, lo que decíamos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 o capítulo 4, dependiendo de la tesis. Si usted quiere ponerle capítulo 5, 6 o 7, esa es su tesis. Ahí nadie le puede decir que no. Es decir, usted podrá poner los capítulos que usted quiera en ese apartado. Es usted, es su trabajo en ese sentido. Luego pues ya viene la sección de conclusiones y recomendaciones. Es donde usted va a hacer una breve reducción o usted va a presentar propiamente a los resultados que usted llegó. Y eso lo vamos a ver allá en el proceso de redacción, propiamente cómo presentar y cómo se redactan conclusiones y cómo se redactan recomendaciones. Es decir, no solo es poner ciertos, porque muchas personas agarran un párrafo de la tesis del capítulo 1, agarran un párrafo del capítulo 2, agarran un párrafo del capítulo 3 y lo ponen como conclusiones. Y luego recomiendan, yo creo que la empresa se debe de modernizar porque sí. Sí, pero ¿por qué? Pues debo de explicar las razones a las cuales llegué a través del proceso de investigación. Y luego pues lleva la bibliografía, que es la ordenación de todo el material. Creo que todos aquí sabemos hacer bibliografía. Y eso lo vamos a ver a mayor detalle cuando veamos el marco teórico. Hay 5 formas de presentar la bibliografía. Tenemos 5 subsecciones dentro de la bibliografía. Tenemos las fuentes primarias, que es en este caso a través de libros. Ahí debo de hacer la citación propiamente en ese apartado del material que consulté. Y también debo de aprender a manejar, ojo en este sentido, en ese apartado, debo de aprender a manejar el tipo de citación que se solicite para el trabajo. Actualmente está de moda normas APA, versión 6, 7, 8, en ese sentido. Pero eso no es una regla, ojo, en ese sentido. Yo debo de especificar a través del estilo de citación la fuente que estoy consultando. Debo de darle crédito a las personas. Y eso lo vamos a ver con el tema del plagio, propiamente. Yo puedo utilizar normas APA, las de Vancouver, las de Chicago, las de Harvard, puedo utilizar los pies de página tradicional. Existen 15 estilos de citación. Lamentablemente, muchas facultades se encierran solo a normas APA, versión 6 o 7 en ese sentido. Hay una universidad, no voy a mencionar el nombre, que todavía da con normas APA 5, vean lo desactualizado que están.
y ahí la del Valle propiamente y la San Pablo, ya vamos por normas APA 8, en sentido. Aquí excepto, o hago por un lado lo que es la Escuela de Psicología o la Facultad de Psicología, porque ellos sí, dentro de su metodología, sí es solo normas APA, pero es de ellos propiamente. No importa el estilo de citación que yo maneje, debo de indicar las fuentes, pero muchas personas no hacen o no saben utilizar propiamente ese tipo de citación de material. Y luego vienen los, propiamente habíamos dicho que la forma de presentar las bibliografías a través de fuentes primarias, luego tenemos las fuentes hemerográficas, que es en este caso tesis, revistas, periódicos, monografías o cualquier tipo de trabajo que he utilizado, luego tenemos las fuentes electrónicas, en el sentido las páginas de internet, ahí lo vamos a ver cuando veamos el tema del plagio, cómo saber citar páginas de internet en ese sentido, luego tenemos la cuarta sección que son las fuentes secundarias, el tipo de asesoría o el tipo de consulta que he buscado hacia otros especialistas, debo de buscar personas que me orienten, no solo mi asesor, debo buscar otras personas que me puedan orientar a hacer el proceso de la tesis. Y luego pues están las leyes, ojo, en toda tesis, ojo, esto va para todas las carreras, en todas las carreras debo de citar o debo de poner bibliografía de leyes, no importa que sea de medicina, no importa que sea de arquitectura, sea de psicología, sea de económicas, voy a utilizar un código, voy a utilizar una ley, un reglamento, un estatuto, un tratado internacional. Está por demás decirle a los abogados sí tienen que manejar todo lo que son aspectos legales, pues, pero a los abogados hacen el proceso de interpretación de la ley. Yo no, si yo soy psicólogo, yo no estoy interpretando la ley, estoy citando la ley, propiamente, estoy citando el código. Mi tema era sobre violencia intrafamiliar, propiamente. Entonces estoy utilizando la ley de feminicidio, pero debo de citarla, pues, o estoy utilizando la Constitución Política de la República de Guatemala. Un abogado que no ponga las leyes, ahí ya como que no deja mucho que desear. Y luego van los anexos. Los anexos era lo que mirábamos en la sección del artículo científico. Estos son los videos, todas las fotografías, todos los mapas conceptuales, todos los mapas o croquis que yo he utilizado para hacer mi proceso de la elaboración de la tesis o la monografía que estoy trabajando propiamente en ese sentido. Luego vamos con el siguiente, la tesina. Esto es muy poco trabajado en las universidades. Las tesinas propiamente es un tipo de trabajo multidisciplinario. La tesina lleva más tiempo. Dice bien, si alguno se asustó cuando yo le dije que la tesis me puede llevar 9, 12, 18, 24 meses, la tesina lleva un poquito más de tiempo. La tesina es un trabajo multidisciplinario, más que todo lo utilizan en áreas de maestrías o doctorados propiamente, o en los centros de investigación, llámese la DIGI o el centro de investigación de mi facultad o de mi universidad, donde se convoca a diferentes especialistas de diferentes carreras propiamente para abordar una problemática. Tenemos el tema de la hambruna en Jocotán, entonces vamos a abordar la problemática de cómo solucionar la hambruna en Jocotán y Camotán. Entonces voy a convocar a abogados, a psicólogos, a nutricionistas, a médicos, voy a convocar a ingenieros químicos, ingenieros agrícolas, voy a de agronomía, a economistas, a administradores. Hago una convocatoria de diferentes profesionales y en forma multidisciplinaria vamos a presentar los trabajos finales de cómo la institución soluciona o considera que se podría solucionar esa problemática. La tesina me puede llevar de 4 a 5 años. Ojo, pues que es muy poco trabajado a nivel de licenciaturas, porque una persona no va a decir, yo voy a hacer mi tesis en 5 años. La gente lo que quiere es graduarse lo más pronto posible, pues, pero si usted quiere hacerla, hágala. Nadie le está diciendo que no en ese apartado. Entonces, la tesina propiamente es un trabajo monográfico donde se hace una descripción multidisciplinaria de diferentes tipos de trabajos. Luego tenemos propiamente lo que es el metaanálisis. El metaanálisis, entonces, se lo cita mucho a nivel de, por ejemplo, la Universidad Rural, la Universidad Internaciones o la Universidad Mesoamericana, solicitan para poder clasificar o para poder presentar a través de una estructuración propiamente de un famoso árbol de problemas, en ese sentido, donde voy a hacer una descripción detallada del problema. En la San Carlos se solicita, o también en la Mariano, con la famosa hoja de vaciado, propiamente, en el cual voy a hacer una descripción de un problema o voy a hacer la descripción propiamente de un trabajo que estoy haciendo. El objetivo del metaanálisis propiamente es proponer una comprensión más detallada a través de un artículo de investigación que estoy presentando y donde voy a hacer una búsqueda sistemática o voy a seleccionar diferentes tipos de trabajos para poder presentarlos a través de un rigor metodológico y donde voy a poder hacer la presentación. Tengo más espacio, tengo mayor límite, mayor cantidad de páginas para poder hacer ese tipo de trabajo que estoy presentando. Es donde ya les vuelvo a decir, donde yo veo
cómo puede ser mi trabajo de graduación. Esto en algunas universidades se le llama el proyecto de investigación o el trabajo de graduación. En ese sentido, en algunas facultades el EPS se vuelve la tesis, en ese sentido. Por ejemplo, en ingeniería, arquitectura o en el área de psicología. El trabajo que he hecho de mi EPS, tengo que presentar ese informe y lo convierto a la tesis. En algunas facultades, por ejemplo, en humanidades, tengo que presentar la tesis, el EPS, más un informe final, en ese sentido, donde ya estoy haciendo un análisis de todo el proceso, de toda la investigación que yo hice a través de datos estadísticos o a través de un proceso de interpretación, en ese sentido. Luego tenemos propiamente el EPS. El EPS se llama ejercicio práctico supervisado. Es propiamente donde voy a poner en práctica todo lo que he aprendido en la carrera. Aquí es donde me voy a dar cuenta cuánto sé o no sé de la carrera. Por eso les decía al inicio de la clase, haciendo un EPS aprendo más, ¿entendido? Que estar haciendo una tesis. Porque en el EPS tengo más tiempo. El EPS en algunas facultades es de 3 a 6, 10 meses. Por ejemplo, en las carreras técnicas, todas las universidades se dan ese EPS. La mayoría cree que el EPS solo es en los San Carlos. Es propiamente, pero las privadas también hacen EPS. Es donde voy a poner en práctica mis conocimientos. Son los casos, las clínicas, por decirlo de alguna manera. Pero en algunas facultades, los EPS o ETS propiamente se convierten a 3 meses cuando son carreras de nivel técnico. Pero cuando son carreras de licenciatura están entre 6 meses, excepto el área de psicología, que ahí los EPS y psicología son a 10 meses. Es una postura que ellos manejan en el cual se trata de que el estudiante aprenda más o ponga más en práctica ese tipo de acciones. Se aprende más, porque como les decía al inicio de la clase, la teoría que me dan en la universidad no es la misma a estar en un caso, estar en una empresa, estar en una institución. Voy a aprender más poniendo en práctica, porque tengo más tiempo. Y ese es un gran problema los que hacen tesis. Los que hacen tesis quieren el resultado de un día para otro. Quieren que la tesis, el trabajo de campo se haga en 1 o 2 días. Trabajo de campo para una tesis no se hace en un día. Me va a llevar de 1 a 2, 3 meses haciéndolo bien. Pero en el EPS, propiamente, voy a aprender a cómo hacer ese proceso propiamente y presentar a través de una sistematización los resultados que estoy obteniendo en mi investigación o en el proceso que estoy haciendo en ese sentido. Luego tenemos ya para finalizar lo que es la tesis propiamente. La tesis es una aseveración o es una disertación. Te voy a presentar un documento escrito donde voy a presentar a la universidad o a la facultad propiamente los resultados de mi proceso de investigación, donde voy a integrar todos los conocimientos. Ojo a esto, ojo a esto. En la tesis voy a aplicar todo lo que aprendí en básico, diversificado y lo que aprendí en la universidad. Alguna me va a decir esto, a ver cómo está eso que es lo que aprendí en básico. Usted va a llevar un presupuesto, usted va a tener que llevar contabilidad, va a tener que llevar un inventario, un diario, un balance. Eso lo aprendió allá en básico, en ese sentido. Si lo aprendió bien o mal es otra cosa, esa es la situación. Pero usted tiene que aprender eso, tiene que aprender a manejar aspectos de computación, se los decía al inicio del curso. Imagínense, no sé manejar Word. Y ojo, para las tesis, debo manejar muy bien el procesador de texto, Word, Excel, Access, OneNote, debo de manejar HTML para hacer un buen trabajo. Bueno, dependiendo del tipo de trabajo que vaya a manejar, pues, señor, hasta PowerPoint. Ustedes se han dado cuenta ahorita en la presentación. Entonces, están un tipo de plantilla a través de un cuaderno, pues, propiamente, para hacer más motivante el proceso de que usted le ponga atención a la clase. Pero, lamentablemente, para algunos, la tesis es el último trabajo que presentan académicamente, porque muchas personas ya no pueden continuar sus estudios. Usted sabe que, por ejemplo, los que somos de la San Carlos, pagamos 91 quetzales anuales. Multiplique 91 por 5 años que tarda mi carrera, por decir un tiempo, estamos hablando de 90 por 5, 450 quetzales. Gastamos más en pasaje, gastamos más en libros, gastamos más en fotocopias, gastamos más en comida propiamente, gastamos más en guaro cuando vamos a chupar con los amigos ahí en la universidad, que propiamente la matrícula de la universidad. Ahora, en las privadas, si es más cara, pues a la universidad más barata, pues 600, 700 por bimestre o por trimestre, no sé cómo les van a cobrar, pues en el tiro. Entonces, muchas personas presentan la tesis como un último tipo de trabajo académico, porque ya sacar una maestría ya es más caro y lleva más tiempo. Aún, imagínense, una maestría en una privada es cara, aún en la San Carlos es cara la maestría. La maestría estamos pagando alrededor, o pagamos en ese sentido, de 1,500 a 2,000 por
trimestre, propiamente, en la San Carlos, pues en ese estilo. Eso multiplíquelo por los diferentes ciclos que lleva, propiamente. Eso es a nivel de maestría. Doctorado ya es más caro, en sentido, y postdoctorado, pues en el sentido, lleva un proceso más de situación. Pues que en algunas universidades, como les decía al inicio de la clase, algunas universidades les venden el paquete de la maestría para que usted continúe sus estudios, porque no quieren perder ese cliente, pues en el sentido. Actualmente todavía en Guatemala es uno de los pocos países del mundo que todavía reciben las tesis a través de un documento escrito. Pero en algunas universidades, por ejemplo, la Universidad José Cecilio del Valle de El Salvador, la Universidad Bolivariana, Cambridge, Harvard, por mencionar algunas, las universidades en Asia ya están presentando lo que se conoce como la documentatesis. Ese es el nuevo proceso que se le conoce. La documentatesis es que usted presente un documental. Ya no va a presentar un documento escrito. Y con eso nos evitamos el problema de la piratería. En este caso consiste en que usted va a presentar un video, tiene un tiempo determinado, y el video va a estar usted presentándolo, pero usted jamás lo va a poder leer. Y aquí va un consejo para ustedes. Ustedes se dieron cuenta ahorita. Si hubiera estado en una clase presencial, yo jamás veo la presentación de PowerPoint. No se leen presentaciones de PowerPoint en cualquier tipo de exposición. Eso demuestra que usted no está preparado. Aquí usted se dio cuenta, yo jamás leí las presentaciones de PowerPoint, solo me sirven de guía propiamente. Cuando estoy haciendo la presentación de la documentatesis, el documental está atrás, yo sé en qué momento va a aparecer. Aquí va a aparecer unos datos estadísticos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego va a aparecer propiamente una señorita que está practicando un deporte. Más adelante van a aparecer propiamente las premiaciones que se dan en el Iglú, en la zona 12. Y por último, una señorita que está feliz por ingresar a la universidad. Ahí está lo que le estoy diciendo, miren. Yo no estoy viendo el video, pero sé en qué momento y en qué segundo va a aparecer determinado fotograma en el proceso que está haciendo. Así es como se presentan ahora las tesis propiamente. Eso es lo que se conoce como documentatesis, pues en ese sentido. Claro, esto lleva un proceso de reforma universitaria. La Universidad del Valle y la San Pablo ya estamos manejando este proceso. La San Carlos lleva un proceso más de trabajo, pues en ese sentido. Aquí están los datos estadísticos que mencionábamos propiamente de las facultades y centros universitarios y escuelas que conforman. Y ahí más adelante pues va a aparecer la premiación que aparece hacia las mejores tesis de las universidades. Pero aprenda usted en ese sentido. Y es el consejo que yo le doy. No tenga miedo a hacer la tesis. La tesis no es fácil, pero tampoco es difícil. Requiere ese tiempo, esa pasión, esa dedicación, ese interés de querer hacer, de querer aportar ese documento. Estamos en el Iglú, como están viendo ustedes en ese sentido. Entonces, estamos viendo propiamente ese proceso de dar ese nuevo conocimiento o dar ese proceso. Ahorita va a aparecer la señorita que está feliz porque ingresa por primera vez a la universidad. Así es como se presentan ahora las tesis. Esto podría ser eso que vieron ustedes ahorita en la clase, propiamente es la nueva tesis que se presentan dentro de algunas universidades. Así es como se deben de presentar en ese sentido. No debo de leer. En el examen público está prohibido leer el material. Sí puedo leer la introducción, sí puedo leer propiamente mis conclusiones y recomendaciones, y podré leer la dedicatoria o los agradecimientos. Pero eso es allá en ese apartado, pues, donde me van a permitir ciertos momentos para poder hacer ese trabajo. Bueno, permítame un momentito en lo que salgo de aquí, de lo de la San Pablo. Ahorita voy a regresar con ustedes. Solo denme un chancecito en lo que me despido de la San Pablo. Ahorita regreso con ustedes. Denme unos 30 segundos. Bueno, ya estoy nuevamente con ustedes, solo permítame regresar al salón con ustedes. Voy a aclarar todas sus dudas. Mil disculpas a aquellas personas que yo vi que levantaron la mano propiamente, un par de personas que levantaron la mano. No es que no fuera mal educado en no quedar en la palabra, pero necesitaba primero terminar la exposición para luego poder aclarar todas sus dudas. Ahorita doy el espacio para que pueda aclararse las dudas que tenga. Pueden levantar la mano, mientras tanto voy a ver en el chat las preguntas que ustedes tenían. Para Ana Lucía Aguilar, la clase está grabada, ustedes se dan cuenta en la parte superior de la sala, ahí donde están viendo ahorita el cursor propiamente, aparece un aspecto en amarillo y ahí en anaranjado. Ahí se está grabando, yo más adelante a través de la sala de Wedding y a través de Classroom, que se los voy a proporcionar, ahí les voy a indicar en qué momento va a aparecer a través de mi canal, yo les voy a presentar propiamente esa situación para que ustedes puedan ver nuevamente la sesión, en ese sentido. Eugenia Lobos, y ahí les respondieron.
Ahorita vamos a, Jenny, ahorita vamos a aclarar esas dudas. Solo permítame aclarar dudas que tengan sus compañeros, en ese sentido. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Pregunten sin miedo, sin temor. Pregunten, como dice Eugenio Derbez, pregunten, en ese sentido. Sáquenme el jugo, sáquenme el provecho en ese sentido. Ya sea por el chat, había dos personas que habían levantado la mano. A una le había dicho que iba a ser la primera, es que perdí aquí. ¿Quiénes habían levantado la mano? Disculpe. Sin miedo, jóvenes, sin miedo, temores, son profesionales. Sí, Ninet. Buenas tardes, licenciado. Quisiera saber una preguntita. Bueno, yo ahorita estoy a empezar para plantear mi punto de tesis, pero me surge una duda en el camino. Yo estoy en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, pero ahorita que ya he estado analizando mi punto, yo se lo presenté el día viernes a uno de los licenciados que es asesor y cuando se lo presenté me dijo que necesitaba como ampliarlo desde el punto jurídico. Pero a mí se me está complicando. Para mí la propuesta es la defensa en la seguridad privada y policías normales, ¿verdad? Del Estado. Porque le comentaba yo a él que me interesó mucho ese punto de tesis porque para mí es una problemática social el sentido de que un policía no pueda defenderse porque en definitiva se va detenido. Entonces, ¿por qué no puede existir la defensa propia desde un guardia de seguridad o un policía del Estado? Porque cuando viene alguien y asalta algún negocio y está bajo vigilancia de la persona de seguridad, no puede atentar. ¿Por qué? Porque se va detenido. Entonces, esa defensa quisiera como plantearla. Es una problemática que yo he visto y yo se la planteé, pero él me dice que la enfoque desde el punto jurídico, pero esa es la parte que a mí me está costando enfocar. Usted sabe que la función de la PNC propiamente es de velar por la conservación y custodia de los bienes, realmente en una situación de peligro y que se pueda presentar en diferentes causas. Y se trata de, el Policía Nacional tiene la protección o trata de su función de mantener y restablecer el orden, obviamente. En este caso, si él está viendo que hay una situación, él debe tener ciertos protocolos para saber cómo actuar. No se trata solo de ir a disparar en ese sentido. Y también el proceso de la defensa que el policía tenga, en sentido, ante un proceso de defensa que usted dice, defensa propia. Esa podría ser una argumentación. También debería de ver propiamente cuál es en este caso, los principios de actuación policial que se podría tener, la adecuación al ordenamiento jurídico, la relación de la comunidad, el tratamiento hacia detenidos específicamente, la dedicación profesional o la carrera profesional, en este caso a través de la oficina de oficiales de la Policía Nacional Civil o el secreto profesional o la responsabilidad que se tenga. Ahí podrían ser los enfoques jurídicos que usted le podría dar. Y dice, bien, yo no soy abogado, pero eso es lo que yo le puedo mencionar propiamente hacia los aspectos que usted podría actuar, enfocándose propiamente a esos elementos o basándose en la ley orgánica de la Policía Nacional, en ese sentido, para poder encontrar. Y también tiene que saber distinguir que no es lo mismo un PNC que a un policía o guardia de seguridad. Ellos tienen diferentes funciones o diferentes actuaciones en ese sentido. El policía privado va a actuar en un determinado lugar. En cambio, el policía puede actuar en todo el territorio guatemalteco, siempre y cuando tenga autorización o venga con respaldo de parte del MP o por parte de un juez competente en ese sentido. El policía tampoco puede actuar por propia cuenta en ese sentido. Entonces podría empezar como un trabajo de campo para empezar. Es que ya lo estaba planteando, pero ahorita pues sí, hubo un punto muy importante que usted mencionó y es que no son la misma categoría prácticamente porque un policía de seguridad pues no es lo mismo que un PNC, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso probablemente es lo que tendría que enfocar. Ahorita me tocó un punto que no había analizado bien, que es este. De que no es seguridad privada lo mismo que PNC, entonces necesitaría entonces como imaginémonos que yo me quisiera enfocar entonces ese PNC, tendría que enfocarlo directamente en el trabajo de campo solamente en esa área porque no podría inmiscuir seguridad privada. Aquí es donde les voy a dar un consejo y eso lo vamos a ver con mayor detalle la otra semana. Jóvenes, antes de empezar a hacer la tesis, debo hacer pruebas piloto. Debo de familiarizarme con el problema.
Se lo digo con todo respeto a la compañera. Antes de ir a presentar el punto de tesis, debo de ir, llegar bien preparada. Debo de hablar como abogada y llevar esa fundamentación jurídica que es lo que me están solicitando. Porque si no lo llevo es donde me voy atrasando y donde se va volviendo más tedioso y vuelve a veces procesos de desilusionarme en ese sentido. Entonces, debo de buscar personas, eso lo vamos a ver la otra semana, personas que me puedan orientar, que me puedan dar tips, ideas. Por ejemplo, ahorita le di una idea a la compañera, ya servirá de ella si la utiliza o no, pues en este sentido. Pero busque a otros profesionales que me puedan orientar, profesionales, en este caso, de la Policía Nacional Civil, oficiales propiamente de la Escuela de Oficiales también, que me puedan decir cuáles son las funciones que tiene o no tiene, y a través de la ley de orgánica de la policía, poder hacer ese tipo de trabajo para presentárselo a mi asesor o al encargado de metodología. Vamos con Luis. Luis Alfredo. Gracias, licenciado. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Con respecto al tema del punto de tesis, usted acaba de mencionar sobre el estudio de una problemática que afecta hoy por hoy en Guatemala, pero quisiera también comentarle de que hay muchas tesis presentadas y aprobadas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y cuando uno presenta un punto de tesis para poder ampliar o para poder de mejor manera hacer el planteamiento de este nuevo problema, resulta ser de que a muchos les rechazan el punto de tesis porque desde un punto de vista ya existe esa temática o esa problemática que estudiaron, pero el nuevo punto de tesis que uno está planteando es desde otra perspectiva. La compañera que me antecedió mencionó una problemática muy importante, la defensa que hoy por hoy tiene la Policía Nacional Civil ante un incidente armado. Hoy por hoy los derechos humanos es un factor que restringe el poder accionar las armas de fuego sin que primero el delincuente o ese grupo delictivo pueda accionar contra las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional Civil. Resulta de que de este ejemplo que planteó la compañera pueden existir varias tesis, pero la compañera tal vez le quiere dar otro punto de vista. ¿A qué quiero llegar? Que muchas veces las universidades, los que tienen a cargo la revisión de estos puntos de tesis, son muy cuadrados. Al decir muy cuadrados, es que no ven más allá que ese problema que ya se estudió puede tener diferentes aristas que contribuyan a mejorar o a darle una tonalidad diferente a la problemática que se está estudiando. Creo yo de que es importante que se pueda tener esa visión más amplia de los encargados de revisar los puntos de tesis, porque creo yo de que únicamente lo que revisan es si las características son similares al punto de tesis que se está presentando, pero no ven más allá que el estudio que uno va a presentar pueda fortalecer o mejorar esa investigación ya existente. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que quería compartir es si usted dentro de su clase va a poder incluir dentro de los temas cuáles son esos elementos que se requieren o que examinan o evalúan las autoridades académicas al momento de que uno presente su punto de tesis. Háblese de verbos, háblese de redacción, háblese de cantidad de líneas, háblese de espacios entre las líneas, etcétera. Háblese de la justificación, por ejemplo. Todos esos elementos creo yo de que son importantes que se deben de considerar al momento de poder presentar un punto de tesis. Yo en estos momentos estoy en análisis, como dijo usted, en análisis de poder formular mi punto de tesis. Estoy hoy inscrito en este curso porque necesito nuevas herramientas que me permitan a mí fortalecer la redacción de mi punto de tesis y sobre todo de que la unidad académica no me lo vaya a rechazar por no ser un tema de interés nacional. El tercer elemento que quería también dar a conocer, licenciado, si usted me lo permite, es que no necesariamente un
tema de interés debe de alinearse al tema jurídico o a las áreas que cada uno de nosotros estudiamos. Creo yo de que acá la problemática debe de ser orientada según la Constitución Política de la República de Guatemala en poder satisfacer las necesidades del interés común de la población guatemalteca. Háblese de problemas sociales, háblese de problemas económicos, háblese de problemas como la emergencia de la COVID-19, que podemos identificar nuevos planteamientos, nuevos estudios. Gracias, licenciado, por el espacio. Bueno, solo así, a grosso modo, rápidamente, sí vamos a ver, yo les dije al inicio de la clase que hay una clase precisamente de redacción de tesis. Para llevar un curso de redacción de tesis tendría que hacer un semestre, propiamente, y yo lo voy a abordar así en 2 horas, propiamente. No puedo abordar muchas cosas de presentación por el espacio de tiempo. Respecto a cómo presentar el punto de tesis, eso lo vamos a ver la otra semana, propiamente, donde vamos a ver los tips o cómo usted debe de presentar esa argumentación, lo que su compañera tiene ahorita o lo que usted ya mencionaba, para poder que le aprueben el punto de tesis. Ahora, que usted logre convencer al encargado o a la unidad de tesis, esa es otra cosa. Allá dependerá propiamente de la estrategia que usted lleve para desenvolverse profesionalmente. Eso es muy aparte. Yo le podré dar los tips. Ya sabrá a usted si los aplica o no. Eso ya es cómo usted se desenvuelve en ese sentido. Entonces, eso es para aclarar. Sí vamos a ver, pero en una de las sesiones, en la sesión número 8, propiamente, o número 7, el aspecto de redacción. Pero lo vamos a ver así a grosso modo. No puedo profundizar porque en 2 horas no puedo enseñarles todo ese proceso que usted mencionaba de los interlineados, de los márgenes. Que eso, ojo, compañeros, no es en sí la tesis, Luis. La tesis es la descripción o la solución al problema. Esos son aspectos de presentación. En ese sentido, eso es muy distinto. Aspectos de interlineado, muchos asesores, y eso lo vemos la otra semana, muchos asesores se ven precisamente a que tiene que venir en tipo time. Usted lo hizo en Arial y la tesis está mal porque usted lo trajo en Arial y ellos lo quieren en time. Que está mal porque usted no manejó los márgenes propiamente. Que no manejó los márgenes asimétricos o márgenes simétricos. Se van en aspectos, o se van en aspectos, cosa que el asesor no debe hacer, en aspectos de ortografía. Asesor que se preocupe por aspecto de ortografía es mal asesor. Queremos ver la solución del problema, propiamente. Claro, tiene que haber la ortografía, tiene que haber como la presentación, pero eso no es trabajo del asesor, es trabajo del revisor. A veces muchas personas confunden esos dos papeles. Sí, vamos a ver todo eso que usted mencionaba, Luis, pero recuerde que este es un curso libre, es un curso de 10 sesiones. No podemos abordarlo. Esto sí lo abordamos a mayor profundidad en el segundo semestre, pero ahí tenemos más tiempo, pues, probablemente. Aquí, por el factor de Semana Santa, 4 sesiones se nos quitan, pues, en esa situación. Bueno, vamos con Denis. Sí, buenas tardes, licenciado y compañeros. Licenciado, veo que yo ya presenté mi punto de investigación. En este caso, pues, el estudio se enfocaría en relación al derecho administrativo. En sí, es sobre la Oficina Municipal de Planificación ante la regulación legal de la seguridad habitacional de X municipio. La cuestión está de que ahí lo que se está observando, lo que se quiere saber y lo que la solución que se le quiere dar es de que muchas veces en la Oficina de Planificación Municipal se autorizan licencias de construcción, por decirle, pero muchas veces no se observa realmente y no se cumple con un tipo de seguridad, como por ejemplo, no se logra evaluar si va a tener algún efecto negativo, en el sentido de que muchas veces se afecta por el sentido de que cuando se va a construir, se construye a veces en terrenos vulnerables, como por ejemplo rellenos, en laderas, y o sea, un montón de factores que ver, y ahí se estaría prácticamente ya viendo afectado las familias económicamente, y a veces muchas veces riesgos humanos, así como materiales.
muchas veces por no observar también lo que es la tecnificación del proceso constructivo. Prácticamente es parte de lo que he estado indagando por el momento, y ya que la seguridad habitacional pues no los exige o no los garantiza el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde habla de seguridad. Y luego que el Código Municipal, si no estoy tan mal, por ahí en el artículo 56, inciso E, también habla ahí sobre el papel que tiene lo que es la municipalidad ante estos procesos. Licenciado, prácticamente ahí estoy ahorita y solo necesito nada más que me atiendan, ¿verdad? Porque ya pasando a otro punto, que ya se vuelve muy tedioso o así como que muy tardado que le atiendan a uno, porque por lo menos en mi universidad solo nos atienden una hora, un día miércoles, por decirle así, de las 5 de la tarde para las 6, solo un asesor. O sea, ahí también es un otro factor donde nos atrasa y nos atrasa y está costando bastante, licenciado, solamente, y a lo mejor usted me proporciona una idea. Gracias. Correcto, como decía, nosotros lo vamos a estar viendo la otra semana en la forma de cómo presentar los tips, en ese sentido, sin necesidad de decirme qué universidad, sé cuál es propiamente la que usted me está mencionando. En ese sentido, tome en cuenta, como les decía en la clase, la burocracia, lo tardado que es en muchas facultades y muchas universidades, solo que me aprueben el punto de tesis, solo que me aprueben esa propuesta en ese sentido. Pero a veces también tengo que, como decía su compañero, decía a todos los demás, también tengo que llegar bien preparado. A veces el estudiante se me ocurre una brillante idea y sobre eso voy a presentar, a ver si me la aprueban, a ver si al Team Marín me aprobaron esa propuesta. No, debo de demostrarle a la persona que estoy preparado. Y como decía su compañero Luis, también, pues, lamentablemente, pues hay muchos cerrados, muchos cuadramente de mente cerrada, que no quieren, pues, propiamente, porque ya los ven a ustedes como competencia. Ya ahorita hay 40 mil abogados, ¿por qué tiene que haber otro abogado nuevo? Pues este me ha venido a quitar clientes. O hay 10 mil psicólogos. Entonces empezamos con ese aspecto de celos profesionales, en ese sentido. Lamentablemente en todos lados, no solo en San Carlos, o sea, en las privadas se da mucho también ese apartado, o también la situación de que hay universidades que quieren que se gradúen lo más pronto posible, porque en algunas la famosa venta de títulos, o las famosas comisiones. Ya viene la comisión de reforma al MP, ya viene la comisión de Contraloría General de Cuentas, y así nos vamos con cada una. Entonces tengo que tener mayor cantidad de profesionales para que pueda tener mayor peso esa universidad. La famosa venta de títulos, eso se da en todas, incluye la San Carlos también. Voy a responderle ahorita a Gloria, solo voy a poner aquí, quiero dar una información, ahorita le doy la palabra a Gloria, solo permite un momentito, porque sé que algunos quieren la información que están pidiendo, ahorita le doy la palabra a Gloria. Ahorita en el chat estoy colocando los dos correos que les puede servir a ustedes para poder tener algún tipo de comunicación conmigo, en ese sentido, por si ustedes quieren tener algún tipo de relación en ese apartado. Ahí está la comunicación a través de los dos correos, no hay ningún problema. Ahorita les voy a colocar en el chat, pero recuerden que todavía no tienen acceso porque todavía se está haciendo el proceso de asignación. Ahí está la página que van a tener acceso los que están debidamente inscritos y asignados a este curso. Allá a principios de marzo van a tener acceso. Yo les voy a avisar cuando tengan acceso a la plataforma de WEDI, que es la facultad, la plataforma de Moodle de ingeniería. Van a tener todos acceso. Ahorita voy, Jonathan, solo permite un momentito. Entonces, vamos a tener acceso, pero va a ser a principios de marzo, en ese sentido. Ahorita también en el chat les voy a colocar, en este caso, el correo del área de cursos libres de ingeniería, por si ustedes tienen algún problema, ya sea con asignaciones o con las inscripciones en ese apartado, o con algún problema con algún catedrático. Ahí está el correo del área de cursos libres. Esos son para solo los cursos del área de ingeniería. Ojo en este sentido, en ese apartado, solo para los cursos del área de ingeniería. Son 34 cursos que la Facultad de Ingeniería proporciona. Los que se asignaron el curso cuando entraron a la página de extracurriculares, SUSAC, ahí vieron el listado propiamente de todos los cursos que ingeniería da. Yo no estoy mencionando aquí cursos aparte, cursos de derechos humanos, de derechos, cursos de fotografía, esos son de otra área, esos son de otra área a los cuales no tenemos nada que ver en ingeniería.
Ese es el apartado. Y también les voy a colocar ahorita en el chat para que, por si alguno lo quiere ver, más o menos como a las 10, 11 de la noche, o si quiere ya mañana, les voy a colocar aquí la dirección propiamente de mi canal de YouTube, por si quieren volver a ver la sesión. Ustedes, ahorita voy a compartir, ahorita le doy la palabra a Gloria y a su otro compañero. Ahorita les voy a compartir la pantalla propiamente para que ustedes puedan ver cómo es el canal en ese sentido. Entonces vienen ustedes, en ese sentido se lo permite un momentito, en ese apartado, mientras, ahí está. Entonces entran ustedes a YouTube, en la barra, escriben mi nombre completo, Carlos Antonio Orantes Hernández, escriben ahí la dirección propiamente, y ahí les va a aparecer el canal. La fotografía es la mía propiamente ahí, y ahí está el canal donde ustedes podrán ver propiamente las sesiones que se han grabado. Y ahí podrán ver propiamente los videos de los años anteriores, en ese sentido, por si usted quiere pues adelantar en este curso. Ahí le aparece propiamente todas las sesiones de cómo hemos dado, tanto del curso de EPS como el curso de tesis, en ese sentido. Si se dan cuenta por los tiempos que ven, cada sesión tarda de 2 horas, probablemente cada clase, en ese sentido. Como les digo, este curso es más, podría llamarse un curso de prepractica de tesis, y va a ser más completo. En 10 sesiones, usted va a aprender más que en los cursos de, propiamente de su facultad, pues, en ese sentido. Entonces, ahí está el canal para que ustedes lo puedan ver. Va a salir publicado tanto en la plataforma de Wedi como en Classroom. Ojo, para los que no están inscritos, ojo, pónganme atención en esto. Aquí hay 2 personas, aquellos que se inscribieron y que se asignaron. Recuerden que para asignarse el curso, y ahí sí los invito, todavía lo pueden hacer, tienen hasta el 29 de febrero, tienen que entrar a la página que se llama Cursos Extracurriculares USAC, en ese sentido. Así en su navegador escriben, y ahí, si usted ha participado en otros cursos de ingeniería, ya tiene un usuario. Si no, tiene que crear el usuario. Para los que son de ingeniería, pues hay un apartado de ingeniería. Para los que son de otra facultad, hay una sección que dice otras facultades. Los que son de universidades privadas, hay un apartado para sección privada, universidades privadas. Ahí les van a pedir ciertos datos. Por favor, tienen que ingresar con su DPI y la contraseña que ustedes van a tener, guárdenla en ese sentido, en ese apartado. De todos modos, a los correos, como dice Charon aquí, en ese sentido, les llegó la forma de cómo ingresar, y de todos modos, en la página extracurricular existen videos de cómo crear el usuario. Cuando ustedes ya tienen el usuario, ya entran a la sección de inicio de sesión, y ahí podrán ver todo el listado de los cursos que tienen que entrar a la sección de escuela técnica. A la sección de escuela técnica tiene que entrar propiamente, y ahí estará el listado de todos los cursos que la Facultad de Ingeniería proporciona, por si a usted le llama la atención. Y era lo que a su compañera me preguntaba ahí, de cómo inscribir, en este caso, su la compañera, ¿quién era la que está? Silvia Elena, para el curso de EPS, pues en ese sentido. Pues en este caso, que no se ha asignado todavía, tiene tiempo para hacerla. Jenny González, que es la que quiere llevar también el curso de EPS. Entren a la página de cursos extracurriculares, en ese sentido, y ahí podré aclarar. Ahorita voy, Maynor, solo voy a ir en orden. Gloria. Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Sí? Mi compañero, sumamente enriquecedora la tarde. Me encanta cómo maneja los conceptos. Tengo una duda. Si un estudiante se quedó rezagado y hace 14, 15 años le autorizaron el anteproyecto para presentar el trabajo final, ¿todavía tiene validez esa aprobación si lo quisiera trabajar en este año? No, ninguna facultad y ninguna universidad. Tendrá que ir a su facultad y tendrá que ir a su universidad propiamente y abocarse a la unidad o al encargado de metodología y puede presentar el mismo proyecto en ese sentido, pero se tiene que actualizar en ese sentido. Tiene que informar que usted va a trabajar ese proyecto, porque puede ser, ojo a esto, jóvenes, ojo a esto, muchos confunden que solo llegan con el encargado de metodología y me va a aprobar el punto de tesis. Les tienen que dar un dictamen. Ojo a eso. Eso muy poco se lo dice. Llego con el encargado de metodología y él me dice que sí, no hay problema, trabaja, está bonito ese tema, está bonito ese problema. Está bien, pero déme el dictamen.
En el dictamen no es que usted esté apartando temas, esté apartando problemas. Me sirve de respaldo legal que yo voy a trabajar ese punto de tesis. Porque algunos solo dicen, ah, sí, el encargado de metodología me lo aprobó. Y cuando llevo el anteproyecto, no hay un dictamen, no hay un documento oficial que indique que realmente estaba aprobado. Por eso, eso lo vamos a ver la otra semana, tienen que buscar ese. Son 5 dictámenes que se necesitan para la tesis. Ahí lo vamos a ver en el informe final. Pero el primero es el dictamen de aprobación de punto de tesis. Es lo que ustedes deben de buscar. La aprobación y que me den un documento donde estoy trabajando. En caso de usted, Gloria, con todo respeto, debe abocarse a su facultad y presentar nuevamente el anteproyecto porque ya está 15, 14 años, ya está desfasado en el tiempo. Y debe adecuarlo a los tiempos actuales. Y debe de actualizarse. Si no es tema personal, sino es de una persona que conozco. Y le dieron el dictamen hace 15 años y ella estaba que si voy o lo presento o lo trabajo, así en esa duda, sí. Tiene que ir a la facultad. Porque se lo voy a... Tiene que ir a la facultad, ir a la facultad o a la escuela y presentarlo nuevamente. Y le van a dar otro nuevo dictamen. Muy agradecida, licenciado. Bueno, había un compañero, ¿quién era el otro que me había levantado la mano? Es que se me perdió aquí. Había otra persona. ¿Quién era el que había levantado la mano? Que se me perdió ahorita. Ah, sí, Jonathan. Hola, buenas tardes. Fíjese que no solo con una duda, no sé si solo a mí me pasó, pero no me he logrado asignar el curso. No lo que le acabo de decir ahorita. Tiene que entrar propiamente. Ahorita les voy a enseñar. Permítame un momentito. Sí, sí. Lo que pasa es que no aparece en la plataforma. El curso no aparece. ¿Qué curso? Que... me imagino que tal vez no lo han cargado. Puede ser. ¿Qué curso es? Compañero, a mí me estaba pasando lo mismo, pero hay que darle en técnica para que pueda. ¿Qué es escuela técnica? Cuando usted entra a la página de cursos extracurriculares, entra a escuela técnica. Bueno, voy a volver a intentarlo y gracias, Lee. Para aquellos que no se quieren asignar o que no quieren, esos están en su derecho, ojo, para aquellos que no quieren, solo quieren llevar el curso por conocimientos y quieren el material de apoyo, ojo, esto es solo para aquellos que no se van a asignar el curso. Aquí está el acceso a Clapsum. Ahí está. Ahorita, ustedes son la sección, Oscar, ustedes son la sección A. La B es los martes. Entonces, ahí aparece para aquellos que no quieren asignarse y que solo quieren llevar el curso como conocimiento. Recuerde que para poder optar al diploma que la universidad va a entregar, además de ganar el curso, pues tienen que estar inscritos y asignados. Todavía tienen hasta el 29 de febrero para asignarse. Se van a asignar ahí, a mí me llega la notificación. Yo al correo que ustedes registraron, les voy a hacer la invitación para que ustedes puedan entrar directamente a la sesión. Porque ahorita todavía muchos, yo les tenía que dar la autorización para entrar. Revisen su correo, los que ya se asignaron, acepten la invitación y entran directamente. No hay necesidad que tengan que alguien les dé permiso para entrar. La sección A es los días sábados de 14:40 a 16:40. Y la sección B es los martes de 17:20 a 19:20. Eso es lo que está programado ahí. Para el curso de EPS, sección A es los sábados de 19:30 a 21:30. Y la sección B es los jueves de 17:20 a 19:20. Eso es para que ustedes sepan distinguir. Entonces, no es, aquellos que están asignados, ojo, no es necesario que se adhieran a Clapsum. Así que adréguense, pues. El mismo material que va a estar en Classroom va a estar en Web. Es lo mismo. Solo que los de Quedi sí van a poder hacer trabajos y van a poder hacer examen. Allá sí. Pero los que no están inscritos y asignados no van a poder hacer examen ni trabajos porque no están inscritos y no van a poder optar al diploma. Eso sí que quede claro en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Mientras les coloco otra información que tengo que ponerles ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sin miedo, sin temor. La otra semana vamos a ver propiamente lo que es cómo elegir el proyecto o cómo elegir el problema de investigación
¿Cuál es la función del asesor, del revisor, del encargado de metodología? ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen a la hora de hacer una tesis? ¿Y cuáles son los derechos y obligaciones que tienen ustedes como estudiantes? En ese sentido, para presentar propiamente cualquier tipo de trabajo académico. En este caso, llámese tesis. En ese sentido. Eso es lo que vamos a estar viendo la otra semana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Si quieren compartir en la sala de Meet, ojo, compartan. La dirección de la sala de Meet aparece en su correo o si no está en la barra del navegador, en la parte superior. Ahí aparecen las letras BGR, diagonal, TABB grande, M, diagonal, MSJ. Compártanlo. Si ustedes creen que este curso le puede servir a otro compañero o a otra persona para que inicie, continúe o finalice su tesis, son bienvenidos, señor tío. Y todavía pueden asignarse el curso. Está ese proceso hasta el 29 de febrero. Ya después del 29 de febrero, si ya no se puede, señor tío. Entonces, aprovechen para asignarse el curso para poder llevarlo y tener todos los beneficios que este curso les pueda dar en ese sentido. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Otra duda? ¿No hay necesario crear grupos de WhatsApp? ¿Sí, Yanira? Buenas tardes, licenciado. Perdone. Yo estaba inscrita para el curso de la sección B, pero no sé por qué razón a mí me llegó el correo para inscribirme para recibir la clase el día sábado. Entonces, sí. Sí, perdón, es que como yo tengo un curso el día de hoy y que se traslapa con este si lo sigo sábado, por esa razón yo me había inscrito para el día martes, no sé. ¿Pero sí le llegó la solo le llegó la notificación del sábado? Sí, no. Solo la notificación del sábado, del día martes no se me llegó. Entonces ahí tiene los correos, escríbame, me pone su caso y yo le mando porque es distinta sala. Es distinta sala de Meet. Entonces ahí ya le mando la notificación. No se preocupe si está en la sección A. Ahí usted puede entrar a la sección B y cuando tenga que hacer las tareas o exámenes, en la sala virtual le va a aparecer ahí sus trabajos. Ese no es ningún problema. Muchas gracias, licenciado. Pero al correo, póngame el caso, yo ahí le mando el enlace de la sección B, que es distinto al de esta. Muy bien, gracias, licenciado. Igual Kenneth. Si usted estaba asignado, usted se asignó en AB y le llegó el enlace, la pudo haber sido error mío ahí, en ese sentido. Entonces, igual, por el correo, los correos que le puse arriba propiamente, me pone el caso, yo le mando el acceso a la sección B, en ese sentido, que es el que a usted le interesa, pues, en ese sentido. A todo hay solución, en ese sentido. No se preocupen. Este curso no es para darle los dolores de cabeza, sino que es para ayudarles, en ese sentido. Débora, ahí sí no sé, ese curso de contratación de estados, no sé, ahí sí, ese no es de ingeniería, ahí sí. Sí, Alan. Sí, buenas tardes, licenciado, disculpe una pregunta. Sí, yo estoy como dijo la compañera, en el curso de los martes, pero me puedo quedar en este curso, no hay problema. Como usted quiera, lo mismo, ya sea martes o sábado, lo mismo. Ah, muchas gracias. Sí, es que me conviene más ahorita porque como estudio en la Universidad de San Carlos los martes, ya me afectaría un poco el horario. No se preocupe. Ah, muchas gracias. Uh-huh. Mire, disculpe, aquí la asignación de cursos, viera que no me aparece así como usted dice, seleccionar cursos, asignar, solo me aparecen, pero los de otra manera. ¿Cómo así? ¿Comparta pantalla? Viera que, no, es que como estoy ahorita en mi, ¿cómo le creo? En mi móvil, pero dice su sede en línea de USAC, dice sesión de cursos, pero me aparece en biología, física, lenguaje y matemática. No, eso nada que ver, eso no son. La dirección que usted tiene que tener, ahorita se la voy a colocar, ahí en su navegador, tiene que escribir cursos extracurriculares USAC. Y la dirección, ahorita se la coloco. Ahorita se la voy a colocar en el chat para poder asignarse. Es esta, ahorita se la coloco en el chat. Ahí está. Muchas gracias. Disculpe. Gracias. Esa es la dirección. Uh-huh. Gracias. Evelyn, ¿existe otra sala donde usted pueda primero las ustedes? Sí, Evelyn, está el curso de EPS, que es los sábados, sección A, de 19:30 a 21:30. Es otra sala, propiamente.
y los jueves, que es la sección B, que es otra sala. Son cuatro salas distintas en ese sentido. Si usted quiere el enlace de EPS, me escribe al correo y ahí le mando, ya sea la sección A o la sección B. Es sección A, sábados de 19:30 a 21:30, y sección B, jueves de 17:20 a 19:20. Ahí usted decide cuál quiere, pero se tiene que asignar. Bueno, ¿alguna más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿quién levantó la mano? Alejandra. Disculpe, fíjese que yo ya estoy asignada, ya me enviaron todo el correo, pero en lo que es el Moodle todavía no está habilitado, no, porque no me aparece. Todavía no. No, todavía no. Por eso se los dije. A partir del 1 de marzo ya van a tener acceso. Ahorita todavía no. Ah, ya. Gracias. Porque todavía estamos en proceso de asignación. Entonces, cuando ya esté el proceso de asignación, yo les aviso, ya pueden entrar a Wedi. Ahorita todavía no. Alan, no sé quién había levantado la mano. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿se puede ver? Sí, Brenda, mañana Brenda ya lo puede ver. Ahorita termino la sesión, descargo el video, luego tengo que preparar la sesión de EPS, grabo la sesión, descargo el video. Mañana o el lunes, pues, ya va a estar en el canal de YouTube la sesión de hoy, en ese sentido, para que usted la pueda ver. Ahí los que van a tener adelantados va a ser los de Clapson. Ellos sí van a tener adelantada la sesión porque Clapson sí se les puede comunicar, en ese sentido. Pero cuando ya tengan ustedes a lo que su compañera decía, acceso a Wedi, ahí va a aparecer un mosaico que va a decir sesiones grabadas y van a aparecer las sesiones anteriores, en ese sentido. Sí, Brenda, ahí va a aparecer todas las sesiones grabadas, por eso solo la Facultad de Ingeniería graba sus sesiones, en ese sentido, para que ustedes las puedan volver a ver, en ese sentido. Entonces, Brenda, el lunes, aseguro el lunes, déme chance ahorita de descargar el video, luego subirlo a YouTube, y ahí, o mañana, si usted quiere, pues métase a Clapson, en ese sentido, y a mañana aparece el link para el video del día de hoy, en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues damos por finalizar. Tengo que cerrar la sesión. Ustedes ya me están pidiendo la clase. Entonces, no me queda más que agradecerles su atención a esta sesión. Son 10 clases que vamos a tener. Vaya, Charon. Gracias, Marta. En ese sentido, son 10 clases que vamos a tener. Aprovechen estas clases. Ojalá que así fueran los cursos de preproductica de tesis de cualquier universidad. Van a aprender mucho en este curso, en ese sentido. Ya dependerá de ustedes si lo aplican o no. Ahí sí ya no me puedo meter en ese sentido. Entonces, la próxima semana, por favor, sean puntuales, eso sí, sean puntuales. Por favor, entrar antes de las 2:20 para poder estar más completo. Entonces, no me queda más que desearles éxitos, triunfos, muchas bendiciones y nos estamos viendo dentro de 8 días con la sesión número 2. Éxitos para cada uno de ustedes. Gracias por los mensajes. En este momento cierro la grabación. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde a todos.